Buenos días con todos los docentes que nos acompañan. Estamos ya en la segunda sesión de la serie Educación STEM. Este segundo webinar tiene el tema Indagación en la enseñanza de las ciencias, cómo promover el pensamiento científico desde los primeros años. Al igual que el primer webinar, nos acompañan desde la Fundación Siemens Stiftung en Chile y en Colombia, STEM Academia de Ciencias, Mauricio, Margarita, y en Chile, Ulrike Val. De parte del Ministerio de Educación, de la Dirección Nacional de Formación Continua y la Subsecretaría de Desarrollo Profesional, es un gusto poder brindar este espacio a los docentes para que puedan seguir nutriendo los conocimientos y sobre todo fortaleciendo lo que sería la educación STEM. Queremos darle la bienvenida a todos y, al igual que la vez anterior, estamos con el espacio de preguntas que serán revisadas y que podemos avanzar directamente a través de ese espacio habilitado. Quisiera dar la palabra a Ulrike Val de Fundación Siemens, que nos acompañaría desde el inicio con las primeras diapositivas. Muy buenos días a todos y todas en el Ecuador y quienes de otros países se hayan conectado. Muy buenos días también a los representantes del Ministerio de Educación del Ecuador y a mis colegas de STEM Academia desde Colombia. Yo quisiera brevemente introducir lo que nuestra fundación y la red regional de STEM Experimento hacemos, entre otros, en cuanto a contenidos y metodologías disponibles para la región. Y, por tanto, pediría pasar a la siguiente filmina. La Fundación Siemens es una fundación internacionalmente activa, particularmente en tres focos regionales: Alemania, Europa, África, alguna parte subsahariana, y sobre todo en Latinoamérica. Estamos en 8 países y tenemos una red regional de alianzas con instituciones partner de expertise que todos trabajan en educación STEM y que tienen a su vez un fuerte trabajo en redes con docentes como ustedes. Desde el punto de vista de la relevancia de la educación STEM y la educación científico-técnica, nosotros como fundación, pero también compartida esta perspectiva en nuestra red regional, vemos estas 4 vertientes que en realidad, en las que en realidad tiene impacto fomentar una sólida educación STEM. Por un lado está, por supuesto, el argumento de una contribución al desarrollo general y también desarrollo y dinamización económica de país o de territorios, y ahí aportar con una educación STEM a la creación de valor industrial, empresarial, aportar a posibilidades de innovación técnica y, por supuesto, a un fomento de biografías individuales y colectivas más capacitadas para poder insertarse al ciclo laboral, a la oferta laboral y también a desarrollar competencias en general que apunten a sostenibilidad. Por el otro lado, es un impulsador social, en el sentido que las profesiones STEM brindan oportunidades para movilizar, para la movilidad social y la integración de todas y todos. Es tan importante entonces que desde la escuela haya una sólida educación STEM en los currículos a lo largo de los niveles de la cadena educativa. Lo mencioné ya, la perspectiva de desarrollo individual. Francamente, creo que todos tenemos muy presente las competencias del siglo XXI que van muy de la mano de las disciplinas STEM, y el webinar de hoy pues nos introducirá muy fuerte y profundamente en ello. Y también tiene mucho que ver con el aspecto político, porque tal vez en la conjunción, por supuesto, de la educación cívica y las humanidades, educación STEM facilita y empodera y habilita pensamiento y reflexión crítica
y por tanto también una participación muy activa y responsable de una ciudadanía que mira qué tipo de procesos y decisiones políticas se toman en tantas temáticas que tienen relación con la materia. Siguiente. Nosotros tenemos un programa que se llama Experimento y que apunta a educación STEM a lo largo de la cadena educativa, comenzando con primera infancia, pasando por educación básica primaria y entrando a educación secundaria. El programa consta de guías didácticas para facilitarle a los docentes y educadores el poder introducir la enseñanza y el aprendizaje de STEM basado en la indagación. Hay mucho material de trabajo, hojas de trabajo, tanto para profes como para los estudiantes. Hay un kit de materiales con elementos muy sencillos que en sus combinaciones permiten hacer un total de 136 actividades, además de las que los docentes, digamos, desarrollen por su cuenta. Y hay un fuerte foco sobre capacitación docente, por eso siempre mencionamos este programa en espacios como este, como una contribución muy práctica a poder fortalecer el trabajo en aula y extracurricular con este tipo de experimentaciones. Es un programa que está, como ustedes ven por las cifras, internacionalmente activo, y estas cifras aquí indicadas ya han crecido mucho. Esperamos que a ustedes también les pueda ser útil el programa, así que se sumarán más. Y tenemos un portal de medios que trabaja con recursos educativos abiertos. Son en este momento más de 4.000 medios que también se pueden ordenar por paquetes temáticos o por niveles escolares, listos para ser también aplicados y usados, pero también modificados a los contextos varios para efectos de fortalecer la enseñanza STEM. Abajo ustedes ven las temáticas: energía, medio ambiente y salud son las líneas y las áreas en las que se concentra el programa, pero todo esto dialoga de una forma constante entre las temáticas y vira también y conecta con otras áreas y disciplinas del saber. Los idiomas son varios, aquí particularmente interesa el español, pero también para fortalecer competencias en inglés, por ejemplo, esto puede ser un programa útil, enseñanza del inglés a través de las ciencias. Métodos y tal va a ser la temática principal de hoy, aprendizaje activo, indagatorio y sus aplicaciones a lo largo de la cadena educativa escolar. Siguiente. Aquí un sencillo ejercicio para que ustedes vean que realmente estamos intencionando con el programa Experimento construir conocimiento en forma de espiral. Secuencias y consecuencias de aprendizaje activo que comienzan con un módulo que se llama Experimento 4 Plus, donde en el ámbito de energía, por ejemplo, estamos comenzando a enseñarle a niños de 3-4 años en adelante cómo funciona un circuito eléctrico simple y dónde se aplica algo así en su vida cotidiana, de modo que los niños chiquititos ya puedan aprender qué subyace a esto que ellos ven en su realidad del día a día. El módulo 8 Plus, que va realmente para ser aplicado particularmente en enseñanza primaria básica, ya entra a algo más complejo, y aquí el objetivo de aprendizaje, como ustedes ven, ya es dibujar una medida de voltaje, ya hacer otro tipo de circuitos más complejos, saber cómo funcionan o por qué no funcionan y dónde se aplican en la vida real. Y pasamos con el mismo ejercicio del circuito eléctrico a la modalidad que desarrollamos para ser aplicado en enseñanza secundaria. Ustedes ven aquí una franja etaria que pensábamos desde el principio podría ser entre los 10 y 18 años. Vemos que en otras partes, por ejemplo, Latinoamérica, tiene una aplicación tal vez mucho más amplia. Pero eso tiene el programa que, como es recurso educativo abierto, tiene
la idea de ser útil en contextos muy diversos y por tanto la invitación a que integren elementos de este programa, sepan que lo puedan adaptar, modificar, complementar y desarrollar mucho más allá. El objetivo de aprendizaje en este nivel etario es ya entender, por ejemplo, la función de una célula. Ya entramos a un ámbito de electroquímica y ustedes ven que ya las áreas disciplinares también se conectan muy bien con este programa. Lo ponemos a disposición de todos ustedes. STEM Academia trabaja hace muchos años con este programa de fundamento y lo ha ido desarrollando para el contexto particularmente colombiano, con adaptaciones y temáticas que van mucho más allá de lo que nosotros originalmente hemos puesto a disposición. Esto es un trabajo co-constructivo con muchísimas instituciones y muchos docentes y esperamos poder conectar con ustedes muy vívidamente. Muchas gracias. Yo quisiera dejar esta última filmina como la de enlace con la temática que en realidad le compete desarrollar a STEM Academia y es el que dejemos como mensaje, tal vez así como titular, que aprendizaje por indagación quiere decir que quisiéramos que los niños, niñas y jóvenes no pierdan la curiosidad innata con la que nacemos todos, sino que se conviertan a lo largo de su biografía escolar en exploradores atentos, reflexivos, críticos y a través de la didáctica adecuada para poder aprender a ser así y perpetuarse así. Bueno, está aquí, por ejemplo, el círculo de la indagación que hace visible los pasos de un proceso de enseñanza y aprendizaje que subyace a esto que es la temática de hoy. Yo creo que esto ya sí fue la última filmina y pasaría a que STEM Academia tome el mando de este webinar. Bueno, muchas gracias, Ulrike. La presentación la hemos estructurado en tres partes. Una primera parte la vamos a centrar en revisar cuál es la situación de la enseñanza de las ciencias en América Latina a partir de información existente. Allí vamos al final de esta parte a hacer una pequeña pausa para responder preguntas. Luego pasaremos a abordar qué significa eso de la indagación científica en el aula. Por medio de fotos y videos vamos a tratar de aproximar qué es lo que sucede en el aula. No hay mejor forma de ver qué significa eso de la indagación científica que ir a un aula donde está sucediendo. Ahí como reza el dicho, más vale una imagen que mil palabras. Haremos una nueva pausa para responder preguntas y finalmente nos centraremos en una última parte que va a ser un pequeño resumen de lo que dice la investigación sobre la enseñanza vía indagación de las ciencias. Dado que no es algo nuevo, que data ya de varias décadas, hay bastante investigación que da cuenta de cuáles son las ventajas, cuáles son sus características y cuáles son los riesgos, como en cualquier actividad que emprendemos. Pensemos primero en unas pocas preguntas y aquí les vamos a solicitar a la audiencia, que ya es bastante numerosa, son miles, que nos respondan en la parte de preguntas a estas preguntas con lo que ustedes conocen. Por ejemplo, ¿cómo fueron las clases de ciencias cuando ustedes eran jóvenes, cuando ustedes estaban en la escuela primaria o secundaria? ¿Cómo son las clases ahora? ¿Y cómo quisieran que fuesen? Vamos a abrir un pequeño espacio para que ustedes pongan algunas de estas ideas sobre la parte que tienen acceso. Mientras van respondiendo, vamos a ver estas cinco fotos que se encuentran allí. Son fotos de diferentes clases de ciencias y podemos ver diferentes expresiones en los niños. Vamos a referirnos primero a una que es la que se encuentra al lado derecho arriba, que es una foto que usualmente se describe como enseñanza tradicional.
como un lugar donde los estudiantes están sentados en sus puestos con sus cuadernos, no se ven realmente muy involucrados y tal vez es lo que mejor podría describir una enseñanza tradicional, si bien hablar de enseñanza tradicional es complejo, porque, por ejemplo, María Montessori, uno la podría considerar como enseñanza tradicional, pero aún en nuestros días sigue siendo vigente como estrategia de enseñanza activa. La foto que está del lado contrario exactamente de la pantalla, donde ve uno niños sentados muy parecidos a los otros. Están sentados en sus pupitres, organizados, muy en lo que llamaríamos esquema de enseñanza tradicional. Vemos unas caras muy diferentes. Cuando uno habla de aprendizaje activo, lo primero es entender que aprendizaje activo no necesariamente implica estar haciendo una actividad física o manual, sino sobre todo implica estar activado cognitivamente, estar realmente enfocado en lo que está sucediendo. Y uno puede tener aprendizaje activo en una presentación, en una exposición, si esa presentación o esa exposición engancha cognitivamente a quienes la están escuchando. Entonces, esos son los dos extremos. Ambos se les ha puesto el rótulo de enseñanza tradicional porque los niños están organizados, pero hay una diferencia fundamental en las dos fotos. La de arriba a la derecha es realmente una actividad donde se ve que los estudiantes están pensando en otra cosa. La actividad que se les propuso no los está enganchando cognitivamente, en consecuencia no podrán aprender, mientras que la que está en el lado izquierdo abajo representa una imagen muy parecida, un escenario muy parecido, pero allí uno ve caras muy diferentes en el sentido de que se ven estudiantes que están interesados, que están motivados. Adicionalmente, las otras fotos muestran actividades de ciencia que implican mucha manipulación y construcción. Uno podría pensar que esas actividades llevan implícita la actividad cognitiva, y eso no necesariamente es cierto, como vamos a ver más adelante, si bien facilita el involucrar a los estudiantes. En la primera foto de la izquierda arriba vemos un grupo de estudiantes construyendo un pequeño elemento. En la que se encuentra en el medio están nuevamente trabajando en grupo y están compartiendo y discutiendo. Y en la tercera, del lado de abajo, se ven niños que están haciendo una pequeña experiencia científica que les llama la atención y los motiva. Mucho de lo que se hace en ciencias por indagación corresponde a estas tres últimas fotos, en las cuales hay mucho trabajo en grupo alrededor de fenómenos o experiencias interesantes. Bueno, vamos entonces a continuar y nos vamos a meter en la parte de enseñanza de las ciencias en América Latina. Ya tenemos un buen número de respuestas a las preguntas que antes se hicieron, más adelante las vamos a retomar, pero sigan poniéndonos sus ideas sobre esa visión de cómo aprendieron ciencias, cómo se enseña ciencias actualmente y cómo les gustaría que se enseñe ciencias. Igualmente vayan colocando las preguntas que les parezcan de interés para responderlas más adelante. Bueno, en parte relacionado con lo que ustedes han escrito, nosotros queremos compartirles este estudio que hizo nuestra colega Melina Furman de la Universidad de San Andrés en Argentina. Ella y su equipo lo que hicieron fue revisar algunos currículos de ciencias en Latinoamérica y pues con énfasis en algunos del Cono Sur, pero en general de la región, y también un poco cómo eran las descripciones de las clases, y un poco eso es lo que encontraron que se parece a muchos de los comentarios que han puesto de cómo eran sus clases de ciencias, aunque este es un artículo bastante reciente, es decir, que muchas cosas no han cambiado de cuando fuimos estudiantes a ahora. Lo primero que encontraron, y que es algo que vale la pena preguntar si volveremos sobre esto más adelante, es que los currículos en general son formulados como una lista de contenidos y son bastante extensos, de hecho comparados con otros países que tienen mejor desempeño, por ejemplo, en pruebas internacionales, en general en la región tenemos currículos muy cargados y eso tiene una implicación en cómo podemos hacer la enseñanza, porque al final termina siendo que los docentes prioricemos el cubrir el contenido o pasar de largo las cosas sin poder hacer realmente un ejercicio que permita comprensión en profundidad. Lo otro que encontraron en este estudio es que muchas de las clases y pues, de los currículos en ciencias no me presentaban una conexión clara con habilidades o capacidades específicas, es decir, que estaban centrados
en lo conceptual, en un contenido conceptual, y no hacían ninguna alusión o ningún trabajo específico para desarrollar habilidades o capacidades. Encontraron que en general no se hacía ninguna reflexión sobre la naturaleza de la ciencia, es decir, no entendemos por qué la ciencia es como es, qué tipo de cosas son válidas científicamente, qué tipo de preguntas se hace la ciencia, sino que simplemente se daba por hecho este conocimiento y no se abordaba explícitamente. Y pues lo que veremos más adelante es que eso es parte de lo que deberíamos aprender como estudiantes de ciencias. Algo que es bastante preocupante es que en general en la primaria se suele dar menos tiempo a la enseñanza de las ciencias de lo que está previsto en los documentos curriculares. Entonces, digamos que en muchas clases de las que ellos se observaron, la obra de ciencias es un poco comodín, entonces si necesitamos un tiempo para el proyecto, tiempo para la obra cultural y demás, la enseñanza efectiva de ciencias tiene poco tiempo, y pues de nuevo, si el tiempo es corto, es poco lo que se puede hacer y sobre todo no se logra en profundidad. Y en general encontraron algo que hemos visto en los comentarios que ustedes han hecho, es que hay un abuso en el tiempo que se dedica a la exposición del docente, es decir, la mayor cantidad del tiempo es el docente que habla además a partir usualmente de textos, y pues que hay poco espacio para la participación de los estudiantes. Entonces, muchas de las cosas que ustedes han escrito en el chat que tienen que ver con cómo fueron enseñadas las ciencias cuando fueron estudiantes, se mantienen en la región y este estudio lo presenta. Si quieren leerlo en detalle, está disponible en internet, ahí les dejamos el enlace para que lo revisen, porque pues es bien interesante como reflexión en términos de región. Siempre hay excepciones y hemos visto en el chat que algunos de ustedes han empezado a hacer esa transformación, pero aún, digamos, en términos generales, la situación en la región nos muestra que es necesario hacer un cambio. En esta diapositiva retomamos la última prueba PISA aplicada en Latinoamérica en el 2015. Ya se aplicó una más reciente, pero pues la más reciente está en proceso de tabulación y desarrollo, y adicionalmente la de 2015 tenía una ventaja adicional sobre el tema de este webinar, y es que se centraba en ciencias naturales. La prueba PISA cada 3 años se centra sobre una de 3 áreas, ciencias, matemáticas, lenguaje. La del 2015 su centro fue ciencias, y si bien pregunta sobre todas las áreas, la mayor parte de factores agregados y estudios de profundidad se hicieron sobre las ciencias naturales. Acá en esta primera gráfica podemos ver el desempeño general de Latinoamérica. Ahí están las barras a lo largo de varios años que van desde el 2006 hasta el 2015. Estos son los países que no están en la OCDE, y pues es fácil ver que esos países que no están en la OCDE tienen resultados ligeramente superiores a Latinoamérica, y si vemos los países desarrollados, pues su desempeño es bastante más alto. Las cosas resultan aún más dramáticas si vamos a la gráfica del lado derecho, donde vemos por componentes de desempeño. Lo que está en el verde más oscuro significa los estudiantes de más alto desempeño, y algo que es interesante es que básicamente en América Latina no existen esos estudiantes. En América Latina empiezan a aparecer estudiantes realmente en el nivel 4, no en el nivel 5 ni en el nivel 6, sino en el nivel 4. Y algo que también es muy preocupante es que si bien en los países de la OCDE no aparecen en el último nivel, que está por debajo de la medición del sistema, en América Latina hay un pequeño porcentaje de estudiantes que ni siquiera clasifican en el nivel más bajo de la prueba. Esto nos da una idea de las dificultades que atraviesa nuestro sistema educativo en términos de enseñanza de las ciencias. Una buena parte de ello se puede explicar en la existencia de unos contenidos sobrecargados que se centran más en información, en que los estudiantes aprendan una cantidad de información, pero no en desarrollo de habilidades. Cuando uno mira, acá no colocamos ese ejemplo, hubiese sido interesante, mira una pregunta de la prueba PISA, rápidamente se da cuenta que las preguntas hacen referencia más a la capacidad de comprender el estudiante situaciones científicas más que saber definiciones, que es finalmente lo que le va a ser útil durante su vida. Bueno, entonces hay una pregunta que nos queda y es, ¿por qué es importante aprender ciencias o por qué debería preocuparnos
por ejemplo, que tengamos un desempeño debajo del promedio en las pruebas estandarizadas. Es decir, ¿por qué un estudiante en este momento debe aprender ciencias naturales cuando el mundo ha cambiado y demás? Y lo cierto es que pues van a encontrar muchas definiciones de estas habilidades del siglo XXI y pues diferentes organizaciones han hecho como conceptualizaciones de las mismas. Pero acá podemos ver un ejemplo del Foro Económico Mundial, donde habla un poco de cuáles son esas habilidades que un ciudadano en este siglo necesita para poder actuar de forma eficiente, independientemente del tipo de carrera que elija. Entonces, dentro de esas hay varios momentos en que la formación científica puede ser importante. Hay una que tiene que ver con la alfabetización básica, que pues tienen varios, la lectura y la escritura, las matemáticas básicas, la alfabetización tecnológica, la financiera, la cívica, pero también la científica, y la razón es muy sencilla. El mundo actual, digamos que la sociedad humana actual depende de todo lo que ha logrado en los últimos siglos gracias a la ciencia y a la tecnología, que pues han trabajado de la mano, al menos en los últimos siglos. Y entonces es difícil pensar en un momento en que uno no tenga que pensar de esa manera científicamente, cuando, por ejemplo, pasan cosas como las que estamos atravesando en este momento, que son situaciones que afectan a toda la ciudadanía. Pues el pensamiento científico y la formación científica es importante para entender qué es un virus, por qué un virus es diferente a una bacteria, por qué ciertos tipos de tratamientos pueden o no funcionar, qué pasa con la inmunidad, qué pasa con las vacunas. Todo eso tiene que ver con esa formación científica de los ciudadanos. Pero pues más allá de la situación actual de la pandemia, todo el tiempo hay decisiones que tienen que ver con la ciencia y la tecnología. Cuando pensamos en el tipo de alimentos y cómo los producimos, cuando pensamos en el cambio climático, cuando pensamos en la forma en que obtenemos energía, etcétera, ahí siempre está el conocimiento científico, y un ciudadano, más allá de si es o no científico de carrera, simplemente para poder tomar decisiones debe tener esa alfabetización básica. Entonces digamos que hay un conocimiento que es necesario, pero no solamente eso, también es necesaria, digamos, hay unas competencias que van más allá de la disciplina y que desde la formación científica podemos desarrollar. En este marco del Foro Económico Mundial, por ejemplo, hablan del pensamiento crítico y la resolución de problemas, y el pensamiento crítico está basado, por ejemplo, en el análisis de evidencias, que es una de las cosas que hacemos en ciencias. El pensamiento crítico no es criticar y criticar y quejarse por todo como a veces hacemos en Latinoamérica, sino realmente analizar desde la evidencia, desde las diferentes posturas, desde los datos, las situaciones. Y eso es algo que la ciencia nos enseña, porque la ciencia nos enseña siempre a ser críticos y estar buscando nueva evidencia y mejor evidencia. La creatividad, la comunicación y la colaboración, si bien no son específicas de las ciencias, también se aprenden en la ciencia. La ciencia avanza gracias a que alguien piensa un poco fuera de la caja y puede proponer ideas diferentes, modelos diferentes. La ciencia se debe comunicar, y es la comunicación una de sus formas de validarse, y pues rara vez hay artículos que no se produzcan en colaboración, o procesos o investigaciones científicas que no se produzcan en colaboración. Y de hecho cada vez vemos colaboraciones más interesantes, mundiales, globales, gracias a estas tecnologías de la comunicación podemos tener investigaciones que se dan en todos los continentes en paralelo. Y finalmente, lo que en el Foro Económico Mundial llama cualidades de carácter, pero que podíamos un poco equiparar a lo que en otros marcos se llama actitudes, que tienen que ver más como con la forma en que las personas abordan el conocimiento, pues está todo lo que tiene que ver con curiosidad. Y la curiosidad, si bien hay algo que es innato a los seres humanos, pues digamos que hay otras formas de promoverlo desde la escuela, la iniciativa y algo muy importante, la persistencia. Hacer ciencia y aprender ciencia no es algo que es súper fácil, implica un esfuerzo cognitivo, y lo que aprendemos al hacerlo es que podemos, digamos, fallar y volverlo a hacer, que podemos hacer varios intentos, que podemos encontrar resultados que no son positivos, pero que debemos seguir perseverando en el proceso. Entonces ahí vemos que la formación científica, más allá de cumplir el requisito curricular, tiene unas implicaciones para lo que esperamos que aprenda un estudiante del siglo XXI, un ciudadano del siglo XXI, y que pues esperamos que le permita ser competente en este siglo. Bueno, vamos a ver qué significa aprender ciencias. Sobre los últimos años se ha discutido mucho el tema. Dado que las ciencias crecen tan vertiginosamente, ¿qué hay que saber de ciencias? Hay que pensar que más o menos el conocimiento científico se duplica cada 2-3 años.
Pensar que en la escuela duplicamos cada 2 o 3 años lo que hay que enseñar es un imposible. Entonces, buena parte del esfuerzo se ha dedicado a pensar, bueno, ¿qué es lo fundamental de aprender de ciencias en la escuela? Los últimos marcos hablan de 4 grandes objetivos, dimensiones o componentes, como los quieran llamar. Diferente literatura las mencionan con palabras un poco diferentes, pero caen básicamente en lo mismo. Primero, necesitamos enseñarle a las personas unas habilidades científicas. Ahora más adelante vamos a ver una lista de alguna de ellas. Segundo, necesitamos que las personas comprendan qué son las ciencias, qué es la ciencia natural, qué significa el conocimiento científico. Tercero, necesitamos que las personas aprendan cosas de ciencias, poco de memoria, que recuerden posteriormente grandes ideas de la ciencia para comprender el mundo. Y un último componente, que no es el menos importante, es saber interactuar científicamente, saber argumentar, saber presentar, saber colaborar en un marco de perspectiva científica. Miremos cada uno de estos 4 con un poco más de profundidad. Cuando hablamos de habilidades, estamos hablando de cosas como saber hacer preguntas científicamente explorables. No toda pregunta es científicamente explorable. Llegar a una buena pregunta que puede explorarse desde una actividad científica es un paso que toma tiempo y que las personas deben aprender a realizar. Necesitamos aprender a tomar medidas de diferentes tipos, de temperatura, de longitud, de volumen, de pH, cantidades de medidas que son importantes en el marco de pequeñas actividades científicas. Necesitamos aprender a registrar los datos que vienen de esas medidas o de las observaciones. Mucha de la ciencia se hace a partir de observar la naturaleza. No siempre se puede intervenir la naturaleza, a veces toca observar la naturaleza, o como algunos hacen, observar el pasado a través de algunas evidencias que se pueden recoger en el presente. Necesitamos aprender a representar información, hacer tablas, hacer gráficas, hacer histogramas, y necesitamos también aprender a hacer experiencias, lo cual implica identificar variables que influyen en un fenómeno, controlar algunas de esas variables para poder actuar sobre algunas de ellas solamente y poder sacar conclusiones, diseñar experimentos y ejecutar pequeñas actividades científicas. Bueno, el segundo objetivo de la ciencia, de la formación científica, tiene que ver con entender un poco qué es, cuál es la naturaleza del conocimiento científico y por qué algo se puede considerar conocimiento científico o por qué algo podría no ser considerado conocimiento científico. Y esta es una categoría que es compleja porque, digamos, que se mezcla mucho con la filosofía. Finalmente, epistemología es filosofía de la ciencia, pero la investigación ha mostrado que es importante que los estudiantes entiendan qué es eso, de alguna manera que puedan comprender cuáles son las características de la ciencia y cómo se valida, para poder participar, por ejemplo, en debates científicos o para poder interpretar información. Entonces, cosas como qué es la ciencia, un poco de dónde sale, cuál es el marco, cuál es la diferencia entre ciencia y tecnología, cuál es la, digamos, cómo aparece el constructo de ciencia hace 2 siglos y qué existía antes como conocimiento. Preguntas como si existe un nuevo método científico o cuáles son las diferentes formas en que se construye la ciencia, qué significa trabajar, digamos, en una forma hipotético-deductiva, cuáles son las formas en que se ha trabajado conocimiento científico por procesos inductivos o por procesos, digamos, diferentes al hipotético-deductivo. ¿Qué significa que algo es demostrado científicamente? Entonces, ¿qué implica? ¿Cuál es la validez de una idea? ¿Cómo se ha logrado validar la evidencia? ¿Qué tipo de argumentación tiene la ciencia? Y, por ejemplo, cosas de cuál es la diferencia entre un modelo, una teoría y una hipótesis. Todas estas cosas, sorprendentemente, son, digamos, la sociedad en general tiene muy poco conocimiento y cada vez hay más llamados a decir necesitamos entenderlo para, por ejemplo, comprender información cuando dicen que algo ha sido comprobado científicamente y pues realmente tienen un dato de 10 o algo así, pues, ¿qué significa eso? ¿Eso es realmente científico? ¿Qué tipo de argumentación habría detrás de eso? Entonces, ese objetivo, que es uno de los que el estudio de Melina Forman encontró que era prácticamente inexistente en las aulas latinoamericanas, se puede y se debe lograr a partir, pues, de una intención clara desde la enseñanza de las ciencias. No, y en esta dimensión hay aspectos que también son bien importantes, y el marco actual de la pandemia que vivimos es un excelente ejemplo de lo que está
de lo que pasa en esto. Algo que se ha investigado profundamente y que hay que trabajar con los estudiantes es que todos tenemos algo que se denomina sesgo de confirmación. Esto es, le ponemos más acento a aquella información o evidencia que respalda nuestras creencias y tendemos a descartar el resto. Y actualmente hay todo un problema con las vacunas y voy a entrar brevemente en el tema. Hace un buen número de años salió un estudio en el cual se demostraba, en principio era lo que decía el estudio, que las vacunas producían autismo, porque realizaron un estudio donde se encontró una correlación. Este estudio no tuvo en cuenta que no es lo mismo una correlación que una relación de causa-efecto. De hecho, hay un sitio en Estados Unidos muy bonito que habla de correlaciones espurias y muestra cómo se presentan correlaciones entre muchas cosas. Recuerdo una en la cual mencionaba que se encontraba una correlación entre el número de palabras que deletreaban los niños en una competencia de deletreo de palabras. En inglés eso es bastante más difícil que en español, y el número de muertos en otro estado debido a picaduras de serpiente. Son lo que uno llama correlaciones espurias, esto es coincidencias que no se pueden atribuir una relación causal entre una cosa y otra. Enseñarle a los niños que para poder demostrar algo tiene que haber más que una relación causal es fundamental. Todos los movimientos contra las vacunas se basaron en este estudio que solo mostraba una correlación, estudio que luego fue desmentido por cantidades de investigaciones que revisaron el tema, encontraron que había problemas experimentales en esa publicación, que se habían hecho extrapolaciones que no se podían hacer, pero en la actualidad en el mundo hay grupos importantes que no quieren vacunar a los niños porque consideran que les puede causar autismo a pesar de que no existe ninguna evidencia. Salió un estudio en algún momento, eso hizo que se generara todo un movimiento internacional en contra de las vacunas y en este momento en Francia hace 2 semanas hicieron una encuesta para saber los padres de familia si estaban dispuestos a vacunar o no a los niños cuando saliera la vacuna contra el coronavirus. La respuesta es que el 25% de los franceses no van a vacunar a sus niños. Esto tiene un riesgo enorme para la población general porque la falta de vacuna no solo afecta a los niños que no se vacunan, sino afecta a toda la población en la medida que no se logra la inmunidad necesaria para que una pandemia pare. Lo pongo como ejemplo de temas que son claves trabajar en la escuela para que el niño comprenda que una simple correlación no es suficiente y que comprenda qué significa cuando algo se dice demostrado científicamente. Todo lo que implica para llegar a ese punto. Vamos a pasar al tercer objetivo, que es el objetivo conceptual de las grandes ideas. Bueno, como les decíamos al comienzo, hemos hablado de la importancia de aprender algunos aspectos de la naturaleza de la ciencia. Hemos hablado de la importancia de aprender sobre cómo hacer ciencia, cuáles son como los procesos de la ciencia, y también es importante aprender cosas. Hay unos conceptos, hay definiciones, hay hechos, y lo cierto es que debemos aprender. Pero la ciencia es una de las disciplinas que más ha producido en los últimos años. De hecho, pues, digamos, crece exponencialmente, cada vez hay más artículos. Por ejemplo, solo de coronavirus se publican cientos de artículos diarios. Entonces, sería imposible que un estudiante de la escuela aprendiera todo lo que la ciencia como disciplina ha construido. Sin embargo, eso no quiere decir que no deba aprender conceptos. Y entonces la pregunta es, ¿cuáles son esos conceptos o ideas que debemos aprender? Porque son importantes, porque permiten explicar otras cosas, porque son centrales a la disciplina. Y sobre eso, pues hay muchas propuestas, pero la tendencia actual es a pensar, hay que aprender pocas ideas, pero ideas que son relevantes para la disciplina, que son muy importantes y que son, digamos, que consolidan el aprendizaje de otras cosas más específicas. Y para eso quisiéramos simplemente mostrarles un ejemplo de ese desarrollo que lo hizo una persona que lleva muchos años trabajando en enseñanza de las ciencias, que es una inglesa llamada Winnie Harlan, que hizo para las academias de ciencias un primer ejercicio con otros colegas de pensar en cuáles son como esas grandes ideas de las ciencias. ¿Cuáles son esas cosas que son centrales y que si yo contribuyo a lograrlas, pues voy a generar aprendizajes perdurables, que se pueden claramente degradar en los diferentes niveles educativos, pero que son importantes para todos para todos los seres humanos? Entonces, acá hay un ejemplo de algunas de esas ideas. Por ejemplo, todo material en el universo está compuesto de partículas muy pequeñas. Ahí está básicamente
la base de la química, es decir, poder entender que hay átomos, pero poco a poco se va construyendo, es decir, antes de entender la idea de átomo, los estudiantes entienden, digamos, la naturaleza particulada, entienden propiedades que no, digamos, propiedades macro, propiedades micro, etcétera. Entonces uno puede ir a lo largo de la escolaridad construyendo esta idea. O por ejemplo, que el cambio de movimiento de un objeto requiere que una fuerza neta actúe sobre él. Finalmente, la idea de que el movimiento perpetuo no existe, sino que, pues, digamos, debe haber una fuerza que lo detenga o que lo acelere o que lo cambie. Y estas ideas, si quieren consultarlas, este documento está pues traducido por unos colegas mexicanos que también hacen parte de la red de trabajo de enseñanza de las ciencias por indagación y de experimento. Lo pueden consultar y puede ser una buena base para pensar en nuestros currículos. Es decir, cuando yo miro lo que estoy haciendo, estoy contribuyendo a la construcción de una gran idea, es algo que el niño va a poder conectar con grandes ideas o se va a quedar en lo específico, porque finalmente lo que vamos a ver es que si tenemos muchas cosas específicas, vamos a tener poco tiempo para profundizar en lo que son grandes ideas o grandes conceptos. Acá, por ejemplo, está la de la ciencia, supone que para cada efecto hay una o más causas, que está muy detrás de esa idea de la relación de causalidad entre efectos y causas, que es bien importante abordar. Este documento desarrolla cada una de estas 14 ideas. Aquí en la parte de abajo derecha está un resumen, pero el documento completo va desarrollando cada una de esas ideas en el nivel de formulación que se espera se logre. Existe un objetivo social también que les mencionaba. Los niños tienen que aprender a discutir y argumentar, no a gritar, a poner las ideas sobre la mesa y a entender que el peso de una afirmación depende de las evidencias que hay detrás de esa afirmación y no de qué tan duro grite o qué tan fuerte sea la persona. Desafortunadamente, en nuestros medios la fuerza es utilizada como el elemento de argumentación en lugar de utilizar las evidencias como tal. Los niños deben aprender a discutir, debatir, hacer presentaciones, a trabajar en colaboración y a comprender el rol de las comunicaciones científicas en el marco de las ciencias. Por eso, ponerlos a leer incluso alguna literatura científica adaptada para ellos, para que ellos aproximen el lenguaje científico y los documentos informativos, es bien importante. ¿Cuáles son los retos que tenemos en la enseñanza de las ciencias en primaria? Bueno, un poco más que retos, yo creo que hay que verlos como oportunidades y tiene que ver con este artículo que les mencionábamos de Melina Furman, pero también sobre comentarios que ustedes han hecho en el chat, porque el hecho de que haya cosas que todavía no estén perfectas no quiere decir que no haya docentes en este momento que ya están empezando a transformar sus clases o que llevan ya una buena parte de su experiencia transformando sus clases. Entonces, la primera oportunidad tiene que ver con trabajar con los docentes. Aquí hablamos particularmente con los docentes de primaria, pero en general con la comunidad de docentes, porque pues la recomendación es, entre más espacios tengamos como este, más oportunidades tengamos de profundizar en la naturaleza de la ciencia, entre más recursos podamos compartir, seguramente esa transformación va a ser más evidente. Entonces, generar muchas oportunidades de desarrollo profesional continuo, como esto que estamos haciendo en este webinar, pero cursos, comunidades de aprendizaje profesional, etcétera, va a ser una oportunidad. Lo otro tiene que ver con tener acceso a recursos educativos de calidad, y en esto pues quiero volver sobre el esfuerzo de la Fundación Siemens y su programa Experimento, que tiene recursos abiertos para cualquier persona que quiera descargarlos, que son recursos que han pasado por algún tipo de curaduría, que han sido adaptados en algunos casos. Entonces, entre más oportunidades tengamos de acceder a esa información, seguramente va a haber transformaciones más evidentes. En eso tenemos que agradecer un poco las tecnologías de la comunicación y la información, porque hace mucho más fácil poder acceder a recursos de PDF sin esperar a que llegue el libro a la vereda, por ejemplo, si trabajo en una escuela rural. Otra de las recomendaciones, y creo que es de la que menos se hace en Latinoamérica, al menos es el caso de Colombia, es generar una cultura de evaluación y uso de datos para la toma de decisiones. A veces, al menos en nuestro contexto, se toman decisiones educativas un poco, voy a usar la palabra coloquial, como por olfato, como por la idea de lo que me parece, pero rara vez se evalúa si eso que me pareció a mí realmente tuvo un impacto en los estudiantes. Y en la medida que podamos evaluar con más frecuencia, podemos darnos cuenta si de pronto lo que estamos haciendo no funciona, y más allá de que
se lleve haciendo muchos años de esa misma manera, pues cuando vemos el efecto en los estudiantes nos permite tomar decisiones. Lo otro tiene que ver con revisar currículos escolares, algunos de sus comentarios han mencionado eso, porque seguimos en un poco un teléfono roto, como decimos también coloquialmente, donde evaluamos competencias pero enseñamos contenidos, o evaluamos habilidades, evaluamos actitudes, pero no enseñamos ninguna cosa de eso. Cargamos el currículo de contenidos y resulta que cuando queremos evaluar o cuando nos enfrentamos a evaluaciones internacionales como PISA, pues eso no es tan importante. Entonces creo que ese llamado es un llamado importante en varios países. En Colombia se han empezado a hacer algunos esfuerzos en, por ejemplo, reducir los contenidos de ciencias, hacer que sean solamente cosas muy, muy, digamos, relevantes, pero que puedan profundizarse. Pero siempre hay un gap entre el tiempo en que se desarrolla un documento público y llega a las aulas. Entonces, pues creo que hay una oportunidad ahí. Y siempre pues va a ser importante que las licenciaturas, es decir, la formación inicial de los docentes, tenga una formación científica más fuerte. Al menos en Colombia, la formación, por ejemplo, de los docentes de primaria tiene muy poca formación científica. Y pues es muy difícil enseñar algo que uno no ha aprendido. Entonces, ahí también hay un llamado a que en las facultades de educación, en los centros de formación docente, pues también aprendamos ciencias, porque como vimos, no solamente los científicos necesitan saber ciencias, sino todos los ciudadanos del siglo XXI. Bueno, cerrando esta primera parte de la presentación, antes de pasar a responder un buen número de preguntas que tenemos, simplemente resumen. Lo primero es que la educación científica es crucial en la formación de los ciudadanos de este siglo XXI por muchas razones. Los grandes retos que tiene la humanidad en este momento, como el cambio climático, el desarrollo sostenible, el tema que nos tiene en este momento encerrados, el de la pandemia, requiere comprender un poco aspectos de la ciencia y fenómenos del mundo natural. De otra forma, va a ser muy difícil generar la conciencia necesaria para salir adelante frente a esos retos. Para los que les ha parecido que la pandemia del virus ha sido muy grande, lo que se viene con el cambio climático es aún más preocupante si no se toman acciones oportunas. Los resultados actuales muestran que los estudiantes no están logrando los aprendizajes en el caso de Latinoamérica. La prueba PISA y algunas pruebas como CERCE, TERCE, que se han hecho en América Latina, muestran sistemáticamente que los niveles de aprendizaje son bajos. Los problemas parten de unos currículos que se enfocan en otra cosa y que están sobrecargados. Esos son de los temas que lentamente en estos países se empieza a reflexionar. El tema de la falta de alineación de los aprendizajes en ciencias y la no introducción explícita de esa visión sobre la naturaleza de la ciencia que resulta fundamentalmente en este momento, y la necesidad de transformar la educación científica para hacerla mucho más pertinente para el siglo XXI, donde definitivamente las ciencias juegan un rol central dentro de esto que hemos llamado educación STEM, donde hablamos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. El pasado webinar abordamos el tema general de STEM, en esta nos vamos a concentrar en ciencias y está previsto para más adelante trabajar el tema de matemáticas, que es otro de los grandes pilares. Entonces vamos a pasar a responder algunas de las preguntas que se han venido formulando a través del chat. Bueno, ya he respondido algunas, nos han preguntado sobre ejemplos, como que les gustaría ver ejemplos de la indagación. Vamos a mostrarles ahora más adelante algunos ejemplos de unidades que se han desarrollado. No son las únicas, pero seguramente les pueden servir de ejemplo. También nos han preguntado sobre cómo trabajar con estudiantes que tienen necesidades educativas especiales, y creo que es una excelente oportunidad trabajar vía indagación. En general, los reportes que nos hacen los docentes que tienen estudiantes de inclusión en el aula nos cuentan que cuando trabajan vía indagación es mucho más fácil realmente tener un aula inclusiva, porque los estudiantes se involucran en la investigación. Y como no, durante una investigación no todos hacemos todo, porque pues no, algunos estamos tomando datos, otros estamos registrando, otros nos encargamos de la comunicación, otros dibujamos y hay que hacer dibujos, es mucho más fácil involucrar a estudiantes con diferentes capacidades. Entonces creo que esta es una oportunidad muy interesante para desarrollar aulas inclusivas. El trabajo colaborativo y el hecho de que la investigación tiene diferentes momentos y diferentes roles va a ser importante. Siempre, igual, en un aula de inclusión ustedes seguramente tienen que modelar un poco
y modular un poco la forma en que evalúan, porque pues depende mucho de las dificultades que se encuentren, pero es una oportunidad interesante. Dos preguntas que quiero abordar. Una de las preguntas, más que una pregunta, era una afirmación que me parece interesante y muy interesante en este momento, que es el tema de la clase invertida. La clase invertida es una metodología en la cual al estudiante se le, por ejemplo, presenta un pequeño video o una pequeña serie de videos cortos sobre alguna temática para luego entrar a hacer una actividad, y se propuso con la idea de que los estudiantes, cuando lleguen a la clase presencial, ya hayan abordado un poco el tema conceptual, de modo que la clase se dedique a hacer talleres y actividades dirigidas por el docente. En otras palabras, en vez de gastarme yo como docente 10, 15 minutos de una clase explicándole algo, más bien que el estudiante lo vea en una grabación previa, y más bien la clase la aprovechamos plenamente para aplicar eso que está en el video. En esta época de pandemia y de encierro, en que hay que manejar esto que se llama educación remota más que virtual, es bien interesante, por ejemplo, el manejo de la clase invertida, o sea, el video primero y luego viene la actividad de clase. Pero más allá, quiero hacer una reflexión sobre algo que pasó en los años 80-90 que más adelante vamos a abordar. Se pensó que se podía aprender todo lo de ciencia simplemente haciendo experiencias científicas. Luego empezaron a aparecer investigaciones que empezaron a mostrar que esto no sucedía. Una de las primeras fue una pregunta bien interesante. Si el niño se le expone a hacer investigación científica en el aula, le toca a él construir las preguntas, le toca a él diseñar los experimentos, le toca a él hacer los experimentos, le toca a él recoger la información, concluir y a partir de ahí aprender sobre los conceptos, eso debe ser suficiente para que el niño comprenda qué es la ciencia y qué es cuál es la naturaleza de, digamos, del conocimiento científico. Esta investigación encontró que eso no funcionaba así, que definitivamente los niños en ese tipo de actividad desarrollaban habilidades para preguntarse, habilidades para diseñar experimentos, habilidades para hacer experimentos, pero que si no se hacía una relación, un trabajo explícito en la naturaleza de la ciencia, no pasaba más lejos. El niño no descubría qué era la ciencia a partir de eso, sino había algo más, como por ejemplo leer historia de la ciencia, cómo fueron los primeros descubrimientos, cómo fue que se cambió de una idea a otra, cómo fue que en ciertos momentos alguien descubrió algo clave y cuál fue todo el proceso social para la apropiación de ese conocimiento. Entonces, con esto voy a un punto importante. Hacer indagación en el aula no significa dejar de hacer presentaciones a los niños. Lo que pasa es que lo que no hay que hacer es abusar y pasar las horas completas haciendo presentaciones. Normalmente se dice, y esto se dice desde el campo de la neurociencia, una presentación no debería pasar en un niño de más de unos 5 o 10 minutos para pasar inmediatamente a aplicar eso, a consolidar esos aprendizajes. Más información, dada nuestra capacidad limitada de la memoria de corto plazo, se va perdiendo. La nueva información borra la anterior. Entonces, ese era un punto interesante que quería mencionarles. El otro es el de manejo de la diferenciación. Manejo de la diferenciación en el aula es importante porque los niños vienen con diferentes capacidades, tanto por razones biológicas como por razones de su historia educativa. Niños que vienen de familias con mayor capital cultural han tenido mayores posibilidades de desarrollo de su inteligencia y en consecuencia tienen un comportamiento y un desempeño superior a niños que han estado en espacios deprimidos con familias de bajo capital cultural. La escuela es el lugar donde tenemos que cerrar esas brechas. Eso no va a suceder en los hogares, eso tiene que suceder en la escuela, y allí es importante que los niños que están atrás no se nos queden atrás y poderlos involucrar. Actividades de indagación facilitan este tipo de labor si se tiene cuidado, porque le permiten al niño entrar en contacto con cosas concretas que le facilitan los aprendizajes. Lo otro es que existen estrategias de diferenciación interesantes en las cuales ustedes como docentes planean una clase que le debe servir al 70-80% de sus estudiantes. La tabulan en ese nivel, la diseñan para que le sirva a ese 70% de estudiantes. Y luego, a ese 70% de estudiantes que ya lograron el objetivo, los ponen a hacer una actividad complementaria de forma autónoma, mientras ustedes se dedican al 30% de los niños que tienen más dificultades a ayudarles.
Evidentemente, esto no resuelve los grandes problemas de niños con grandes dificultades, para lo cual se necesita un apoyo experto mayor, pero permite el manejo, como lo muestra la investigación reciente, de dificultades que no son tan grandes, particularmente que no son dificultades cognitivas de nacimiento del niño, sino más dificultades cognitivas debido a un desfase en los procesos de enseñanza y aprendizaje que han tenido los niños. Bueno, hay varias preguntas relacionadas sobre las limitaciones de acceso a la tecnología y yo creo que ahí tendríamos que partirlo como en dos cosas porque hay dos como grandes líneas. Una tiene que ver con lo que estamos viviendo ahora, donde pues seguramente en Ecuador también, al menos en Colombia, el hecho de las clases a distancia lo que ha mostrado es que hay unas grandes brechas en conectividad y que una buena cantidad de estudiantes tienen poco acceso a la tecnología, ya sea porque no tienen los dispositivos, pero también en buena parte porque no tienen la alfabetización tecnológica. Y eso, digamos que nos plantea a todos los docentes el gran reto de no aumentar las brechas de desigualdad debido a la situación coyuntural, sino pues tratar de disminuirla. Sobre eso, pues hay cosas que son difíciles de hacer, es decir, si no hay dotación de computadores, si el niño no tiene una computadora, es difícil para nosotros como docentes, aunque seguramente los planes del gobierno en los diferentes países están tratando de hacer algo, como siempre en emergencia, entonces no tan rápido como podamos. Pero lo otro es pensar en otros mecanismos, es decir, no porque sea vía computador es mejor. En Colombia, por ejemplo, se recuperaron en zonas rurales los programas de radio, también en Panamá unos colegas están haciendo eso, porque es lo que tienen y es el acceso que hay. Entonces se puede hacer educación a distancia por radio. Claro, no es el ideal y uno sí esperaría que los estudiantes vuelvan a las aulas, pero la coyuntura actual nos tiene en esta situación. En otros casos hemos vuelto simplemente a tener guías en papel. Entonces, digamos que por un lado, sí es una dificultad real, pero con la cual en este momento de emergencia pues tenemos que actuar y no tenemos muchas más opciones que eso. Sin embargo, creo que siempre hay que tener en cuenta que el hecho que esté en un computador no lo hace mejor que una guía o un buen programa de radio o un buen programa de televisión como lo han hecho en otros países. Y la otra línea, digamos, de los comentarios tiene que ver con el acceso a la tecnología fuera de la situación pandemia y qué tanto es o no relevante para poder hacer indagación. Y yo creo que, digamos, de alguna manera se puede haber sobrevalorado el rol de la tecnología en la enseñanza, sobre todo de la escuela básica. Y de hecho, los estudios, y pues un estudio que se hizo sobre PISA 2015, muestra que realmente más importante que tener computadores o tener tabletas, es importante que el docente pueda, digamos, manejar eso. Entonces es mejor tener un buen computador para que el docente pueda utilizarlo en sus desarrollos que tener 20 o 30 tabletas en el aula. ¿Se puede hacer indagación sin tecnología? Sí, pues así se hizo la ciencia al menos los primeros 1800, no, casi 900 años, es decir que realmente se pueden hacer preguntas. Yo les daba algún ejemplo a alguien que preguntaba y era, listo, en una zona rural, la naturaleza es el laboratorio más grande que tenemos. La naturaleza fue el laboratorio de Darwin, fue el laboratorio de Mendel, fue el laboratorio de todos los primeros científicos. Entonces, el punto está en cómo promuevo yo esa forma de pensar esas preguntas. Cómo, por ejemplo, un niño puede preguntarse si la capacidad de retención de agua afecta el crecimiento de las plantas. Entonces, tiene suelos con diferentes capacidades y va tomando datos de cómo crecen las plantas, etc. Entonces, es un buen complemento, pero no es un requisito y yo creo que es importante que lo entendamos porque sería muy injusto si eso fuera un requisito, dado que nuestros países tienen tienen grandes diferencias de acceso a la tecnología y a la conectividad. Ahora, claro que ayuda y ayuda mucho en los momentos en que, por ejemplo, necesitamos desarrollar autonomía como este momento de pandemia, pero nos toca de alguna manera resolver porque no podemos de nuestro bolsillo sacar computadores para todos los niños. Sería lindísimo, pero no lo podemos hacer. Les invito a que revisen cosas que se están haciendo en la región con programas de radio y con programas de televisión, que es un poco una vuelta a los 70s, pero nos muestra que en muchos lugares todavía tenemos esa forma de permear la comunidad. No, algo adicional, afortunadamente el tema de la pandemia pues no va a durar muchísimo, eso va a pasar más pronto que tarde.
Hay un problema que han mencionado varios y es que en muchos casos esta educación remota se sustenta en el padre de familia. O sea, mandamos cosas para que el padre de familia le ayude y allí se encuentra uno con dos grandes problemas, como algunos mencionaban. Por un lado hay padres de familia que no comprenden estos temas, incluso que no saben leer y escribir correctamente. Y por el otro lado, en muchas casas, incluso de padres de familia de alto capital cultural, están ocupados trabajando, haciendo teletrabajo desde su casa y tienen todo el día ocupado trabajando. Entonces, estamos en una situación que no deja de ser bastante complicada. Entrar en detalles de cómo hacer educación remota da espacio para todo un webinar. Hay un informe reciente de una organización denominada Endowment Foundation de Inglaterra que hizo una revisión de toda la literatura existente sobre evidencias de qué significa esto de enseñar remotamente, pero indudablemente esto es un reto para el cual no estábamos globalmente preparados en el mundo y mucho menos preparados en Latinoamérica por muchas razones. Por un lado, el tema de la conectividad y por el otro lado, que contar con los padres de familia es difícil. En el webinar de matemáticas que haremos en unas semanas, que está dentro de la línea de trabajo, les vamos a presentar algún material en matemáticas para que los niños trabajen de forma autónoma, que es la mejor solución, buscar formas de depender menos de los padres de familia, dado que el depender de los padres de familia lo que hace es abrir más las brechas. Allí donde hay un padre de familia que puede ayudar, el niño va a mejorar, pero no es ahí donde más se necesita educación. Usualmente es al otro lado donde necesitamos mucho más efecto. Afortunadamente, la ciencia ha venido trabajando muy fuertemente en torno a la pandemia. Es impresionante. El otro día leía un artículo de alguien que estaba rastreando el número de publicaciones científicas que han salido en estos últimos 3 meses y decía que al paso que vamos, para dentro de 3 meses van a existir más de 30 millones de publicaciones en torno a investigaciones que se vienen haciendo. Y empiezan a aparecer evidencias interesantes que muestran que eventualmente la pandemia va a durar menos de lo que se estaba esperando por una serie de cambios que han sucedido en el virus y porque se ha encontrado algo que es bien interesante, 10 indicios de que existe inmunidad cruzada. Esto es personas que tuvieron que pasar por otros coronavirus, resultan menos fácilmente infectables y menos fácilmente fatal el desenlace, lo cual seguramente va a acelerar los procesos. Vamos a pasar a la segunda parte de la presentación, que tiene que ver con algo muy importante y es tratar de ver en imágenes qué significa esto de hacer indagación en el aula, porque queremos dejarles un mensaje. El problema de hacer indagación en el aula no es un tema de equipos sofisticados, es seleccionar unas buenas experiencias. Afortunadamente en Internet, en el mundo, hay un buen número de experiencias en el portal de media de Siemens. Hay una gran cantidad de material que puede ser utilizado y parte de lo que se ha hecho en esta corriente de enseñanza de ciencias por indagación que nació ya hace básicamente 40 años es tratar de proponer actividades en el aula que se pueden hacer con material sencillo del entorno, entre otras porque la investigación ha mostrado que exponer a los estudiantes a material sofisticado puede distraer los aprendizajes fundamentales. El niño ocupa toda su capacidad cognitiva en tratar de entender el instrumento o el material y no en desarrollar los aprendizajes que se están buscando. Por eso las fotos siguientes les van a ayudar a entender un poco más esta parte. Entonces vamos a entrar a ver varios espacios o dimensiones de aprendizaje. Algunos tenemos fotos, en otros tenemos videos que los vamos a ir viendo. Bueno, entonces cuando uno se pregunta cómo es la indagación en el aula, les vamos a mostrar algunos ejemplos de fotografías en otra oportunidad cuando podamos encontrarnos presencialmente, podemos vivirlo. Pero queremos mostrarles un poco que no hay una única forma de hacerlo y que se puede ver de formas diferentes. Esto porque algunos pensamos, bueno, es que en mi colegio no hay laboratorio o en mi colegio somos muchos estudiantes, entonces vamos a ver diferentes formas y diferentes experiencias. Estas fotografías que ven acá tienen que ver con una unidad sobre los líquidos y tenemos diferentes momentos de la unidad. Es una unidad que dura más o menos 2 meses de trabajo en el aula. Entonces, en un momento, los estudiantes están indagando sobre la viscosidad. Entonces, están viendo gotas de diferentes líquidos, están trabajando en equipo. En esta aula particularmente fueron al laboratorio, eran estudiantes de primaria, pero pidieron prestado el laboratorio de secundaria, si bien es un laboratorio que no tiene realmente equipamiento muy sofisticado, es más como
el espíritu de sentirse en laboratorio, entonces les pidieron a los chicos batas, aunque están trabajando con un material muy sencillo, están trabajando con aceite y trabajando con miel y agua, es decir, eso se podría hacer en el aula. En otro momento estábamos trabajando disoluciones, hicieron este experimento que ven al lado, que, esta experiencia que se trabaja con dulces cubiertos de azúcar, como M&M's o cualquier cosa de eso, y agua, y un plato desechable. Entonces, para eso no fue necesario ir al laboratorio, esto de hecho se puede hacer en cualquier aula de clases, porque los materiales son muy sencillos, los pueden traer los niños, no necesitamos algo muy sofisticado. Es lo mismo que vemos en la parte de abajo con las frutas, que están explorando qué características tienen las cosas que flotan y las cosas que se hunden, y querían saber qué frutas flotaban y qué frutas se hundían. Para eso, pues, la docente lo único que hizo fue montar, conseguir el container grande, el contenedor grande, pero pues las frutas las trajeron y lo que hicieron fue hacer unas predicciones basadas en la forma, en el peso, en un poco la cobertura de las frutas, y luego observaron si se hundían o flotaban. Y la última foto es más una aplicación del conocimiento, donde están viendo cómo la forma afecta la flotabilidad. Entonces utilizan plastilina, masilla, y cambian la forma y ven si flota o se hunde a partir de eso. Después le pueden poner pesos y ver cuánto sobrevive. Entonces, miren que no necesariamente se ve como la primera foto, que es muy de laboratorio, también pueden ser situaciones más de explorar a partir incluso de cosas de la naturaleza como las frutas. Ahora, aquí es importante recordarles que guías como, por ejemplo, las que propone Experimento, describen toda la secuencia de actividades a realizar de forma organizada, con los materiales que se requiere, y como les decía, se ha buscado siempre que sean materiales que estén muy al alcance de la mano. O sea, nada de lo que aparece en esta foto está fuera del alcance de la mano de muchas escuelas, de muchos lugares. Pasemos a ver otro ejemplo. Este ejemplo es del programa Experimento. Este es un ejemplo que aquí estamos viendo, pues, varias fotos de trabajo con docentes de una adaptación del material de Experimento 4+ y 8+, que se hizo sobre la temática de cuerpo humano. De cuerpo humano y salud. Recuerden que todo el tema de salud es una de las líneas de trabajo que ha hecho la Fundación de Experimento. Entonces, por ejemplo, aquí estamos trabajando con docentes y lo que hacemos como docentes es que primero nosotros vivimos la situación, hacemos exactamente lo que queremos que hagan nuestros estudiantes y luego pues lo llevamos al aula. Entonces, en una primera fotografía vemos un ejercicio muy sencillo en el que se están determinando las necesidades de los seres vivos. Entonces hay como un dibujo de una silueta de una persona, y miren que esto no tiene nada que ver con laboratorio, pero es parte del proceso de indagación. En la segunda fotografía estamos ya trabajando en la toma de datos, y estamos, en este caso los docentes están escuchando el ritmo cardíaco y midiendo el ritmo cardíaco, pero como no todos tenemos un estetoscopio profesional, lo que se hace es un estetoscopio casero con un embudo y con una manguera. Eso es algo que se puede hacer en el aula y no requiere tener un estetoscopio, digamos, profesional. Entonces ahí tenemos otra forma de hacer indagación. En la tercera fotografía vemos una imagen de un modelo de los pulmones que, pues, permite ver cómo funciona la inhalación y la exhalación con el movimiento del diafragma y el cambio de forma de la caja torácica, que es un modelo muy sencillo, pero muestra otra forma de hacer indagación, porque no siempre podemos tomar datos directos. Hay cosas que tenemos que aprender vía modelos, y los modelos en la enseñanza de la ciencia son muy importantes. Y en la última diapositiva ya vemos a una estudiante que está aplicando la unidad, y ella están observando con una lupa, está observando las venas y las venas que se ven en la parte de su antebrazo. Entonces, digamos que tenemos observación, tenemos toma de datos directa, tenemos modelos, tenemos más como un análisis de ideas previas, y todo eso hace parte de un proceso de indagación, no solamente es el experimento, la indagación, digamos que cubre varias cosas. Este también es un ejemplo de una adaptación del material de experimento, que lo tenemos de un módulo sobre agua limpia para trabajar sobre la higiene, y pues en general el agua en la región. Entonces, en este caso, las tres fotografías son de procesos en que los estudiantes tuvieron que diseñar filtros con diferentes materiales. Eso les permite conectar con una gran idea, que es, pues, cómo el tamaño de las partículas afecta su comportamiento en un filtro, pero además tener una aplicación práctica para eventualmente purificar el agua. Ahí estaban en el video filtrando el agua, pues los niños muy orgullosos de sus diseños, y luego tenían que justificar por qué ponían la grava, o por qué podían el algodón, o por qué ponían la tierra y en qué orden. Este es otro ejemplo sobre una temática que es como súper común en los
en los grados de primaria, que es el cambio de estado, y son diferentes formas de explorarlo. Por ejemplo, la primera fotografía es un modelo del ciclo del agua, muy sencillo, en una bolsa de vasos resellables, y nos permite, por ejemplo, trabajar el cambio de gas a líquido en la condensación y ver cómo se forman las nubes y cómo se forma la lluvia. La otra fotografía es otra aproximación de la indagación al proceso de cambios de estado, y lo que están haciendo los estudiantes es tomar la temperatura de una mezcla de agua con hielo, y lo que están viendo es cómo disminuye la temperatura a medida que el hielo se va fundiendo. Entonces, en una es más un modelo, en otra es una toma de datos directo. Son todas partes del proceso de indagación. Y nuevamente, estos son partes de guías o módulos que describen todos estos pasos y que ustedes pueden conseguir en internet, porque la mayoría de ellos son gratuitos. Igual, dentro de la presentación que les enviemos después, van a tener la posibilidad de tener acceso a muchos enlaces donde pueden encontrar esta información. Ok. Este es otro ejemplo. Este es un ejemplo que desarrollamos en STEM Academia. Pues son dos ejemplos de temas de educación ambiental y educación para el desarrollo sostenible. Y están muy basados en la observación del entorno. Algunos de los comentarios que ustedes hacían era que en algunos casos, cuando fueron estudiantes y en otros ahora que son docentes, utilizaban el entorno como una fuente de indagación. Y este es un buen ejemplo, estas dos unidades que pueden encontrar también en STEM Academia, porque trabajan desde la observación, del reconocimiento de que incluso en el patio de la escuela, en un jardín, hay una gran diversidad de seres vivos que varían en su forma, que varían en su color, que varían en el tipo de hábitat que ocupan, y entonces pues trabajamos mucho con la observación. Acá lo más sofisticado que tienen los chiquitos es una lupa, y pueden después hacer pequeños hábitats donde construyen el espacio para que crezcan sus plantas o para que vivan algunos organismos. También podemos trabajar la indagación de forma indirecta, por ejemplo, con gamificación, y vemos en una de las fotografías en la parte de arriba que se utilizan tarjetas para ver la dinámica de un ecosistema de arrecifes de coral. Sería imposible, porque esto es una escuela, digamos que sea una escuela urbana del centro de Bogotá, que pudiéramos ir al terreno a aprender sobre los corales, pero podemos aprender utilizando estrategias como juegos, y en este caso este modelo de gamificación. Este otro corresponde a otro de los materiales de experimento que trabaja sobre el tema de energía y electricidad. Acá vemos tres experiencias diferentes que utilizan material bastante sencillo. En esta primera que estamos viendo acá, los niños están explorando qué materiales son conductores y cuáles no. Entonces, sencillamente colocan dentro del circuito eléctrico diferentes materiales para comprender qué significa eso de conductor, no conductor. En este segundo experimento están explorando el funcionamiento de un motor y, en particular, el efecto que tiene el invertir las polaridades en una batería con respecto al sentido de giro. Acá en la punta del motor se ha puesto un pequeño plástico para verlo como una banderita y ver bien en qué dirección está girando el motor. Y en este tercero están abordando el tema de cómo se cierra un circuito eléctrico, la noción de un circuito eléctrico simple, completo. En torno a esto vamos a pasar a ver ahora un video para observar un poco más de cerca ¿qué significa una clase por indagación que es justamente sobre este tema de circuitos eléctricos? Entonces, se lo vamos a dejar observar. Es un poquito más de un minuto. Uh-huh.
Bueno, este último es un ejemplo sobre, es más para estudiantes más grandes, pueden ser de secundaria, y estamos trabajando con esta unidad que se adaptó también de experimento que se llama energía de los alimentos. Acá, por ejemplo, los niños utilizan diferentes reactivos para determinar la cantidad de almidón en unas muestras de alimentos. Lo hicieron acá con tubos de ensayo muy sofisticados, pero podría hacerse, digamos, en frascos de compota o algo así. No necesitamos la dotación. Esto simplemente fue que el aula tenía este material a disposición. Bueno, esos son solo ejemplos y uno podía pensar que pues pueden variar y podría haber muchos más ejemplos y muchas más preguntas o muchas más experiencias. Estos son solo algunos de los ejemplos que les hemos mostrado que pueden acceder a ellos por el sitio de STEM Academia. Pero en general uno podría pensar que un ciclo de indagación es esto. Y esto lo ponemos como posible porque no es la única forma, hay diferentes momentos de entrada. Pero uno parte de una pregunta o una nueva experiencia o un problema. ¿Qué muestra de suelo tiene más retención de agua? ¿Cuáles son las frutas que flotan? ¿Qué materiales son conductores? Etcétera. Ese es como el disparador inicial. Y sobre eso, usualmente tenemos una posible explicación. Y esa posible explicación puede partir de algunas ideas alternativas, algunas ideas que han creído, que pues hemos construido tanto en la escuela como fuera de ellas, y poco a poco eso nos va a permitir construir una idea más grande. Esa posible explicación me permite hacer una predicción sobre lo que va a pasar en la situación que estoy planteando. Por ejemplo, que los materiales metálicos son los que son conductores o que las frutas más pesadas son las que se van a hundir. Esa predicción puede ser correcta o no, lo sabremos una vez hagamos la investigación, y esa planificación de la investigación implica pensar qué tipo de pruebas vamos a hacer, qué datos vamos a tomar, cómo vamos a registrar esos datos, cómo los vamos a analizar. Una vez hacemos eso, es decir, vamos y ponemos las frutas a flotar, o hacemos un circuito de prueba y ponemos los materiales, o ponemos agua en muestras de suelo y medimos la cantidad de agua que se retiene, etc., debemos interpretar esos datos y decir, bueno, flotaron todas las frutas que eran pesadas, o todos los metales fueron conductores, o los suelos arcillosos fueron los que más agua retuvieron, etc., lo que nos permite hacer una conclusión y volver a esa explicación inicial. Por ejemplo, si decíamos que los materiales metálicos eran conductores y vemos que casi todos los materiales metálicos son conductores, podemos decir que sí, aunque pues habría unas excepciones que nos harían pensar en algunas ideas más grandes. Entonces, eso es un ciclo que, digamos, es un ciclo virtuoso y debería poderse repetir. Siempre hay que darle como un cierre conceptual donde decimos, listo, entonces ya que aprendimos eso, ¿qué características tienen los objetos que flotan o qué características tienen los objetos que son conductores de electricidad? La idea es hacer un cierre sobre eso, pero sí es importante partir de una pregunta que puedo dárselas yo como docente o podemos construirla en el aula. Bueno, no lo vimos en las fotografías porque pues no se puede captar todo, pero es importante ver un poquito cómo es el rol de docente en una clase de indagación. En una clase de indagación, el docente hace preguntas y orienta a los estudiantes para que ellos participen, que es un poquito diferente en una clase que no es de indagación, como la primera que vemos, la primera columna, donde la mayoría del tiempo es el docente el que habla, que es mucho más de estas clases expositivas, el docente presenta, usa láminas o incluso hace experimentos, pero siempre es él el que habla. En una clase de indagación, los docentes, en general, uno los ve moviéndose, como vieron en el video, porque está trabajando con los grupos y cada grupo, de alguna manera, tiene su propio ritmo. Entonces, el docente se mueve, le pregunta, verifica, apoya en los diferentes grupos. En una clase que no es de indagación, usualmente el docente uno podría marcar el espacio donde se mueve y suele ser enfrente al tablero. En una clase de indagación, los docentes aceptan los diferentes comentarios de los estudiantes, no validando todo, porque también puede haber errores, pero usándolos como una fuente para indagar y para construir. Es decir, no le dice tú bien, tú mal, sino que pregunta, por ejemplo, ¿por qué piensas eso? ¿Por qué pensabas que la cerámica era un buen conductor? ¿Qué observaste cuando hiciste el circuito de prueba? Es una forma de usarla como una fuente de conocimiento y no simplemente decir, no, la cerámica no es un metal, no es conductor. En las aulas que no son de indagación, no en todas claramente, pero en algunas, los docentes a veces estamos en la casa de la buena respuesta, entonces hacemos preguntas y solamente escuchamos
de alguna manera las que nos están dando la respuesta correcta. Entonces preguntamos, ¿qué materiales son conductores? Y rápidamente escuchamos por ahí a alguien que dice metales, entonces decimos, muy bien, el que dijo metales. Es un poquito diferente la forma en que se asocia al error. En general, en una clase de indagación, las preguntas están todo el tiempo en el menú. Siempre hay preguntas del docente a los estudiantes al docente, de los estudiantes entre ellos. Mientras que en una clase que no es de indagación, pues depende un poco de lo que es, pero en una clase, digamos, menos activa, las preguntas usualmente solo las hace el docente y a veces se responde a sí mismo. A veces son un poco preguntas más como retóricas que realmente preguntas genuinas. Y algo que vimos en las fotografías y que pues ya lo hemos hablado en las otras diapositivas, las clases de indagación usualmente tienen trabajo colaborativo. Trabajos en grupo donde los estudiantes cooperan para resolver un problema o para responder una pregunta. Las clases de no indagación suelen, si bien no es la única forma, suelen priorizar la organización en filas para evitar, por ejemplo, el ruido o para mantener más control. Sobre los estudiantes, ¿qué podemos decir? La primera cosa que es importante y que tenemos que garantizar y que no necesariamente la indagación garantiza, aunque facilita, es que los estudiantes se involucran cognitivamente. Un estudiante que no está involucrado intelectualmente, cognitivamente, no está aprendiendo, aunque esté haciendo actividades. Entonces, ahí promovemos que los estudiantes usen sus propias palabras para explicar los fenómenos. No pedimos que repitan definiciones de libro. Le pedimos que trabaje con sus compañeros, discutan y argumenten entre ellos. Eso desarrolla esa capacidad de argumentar y discutir. Les pedimos que hagan experimentos, que manipulen, que midan. Y ahí tenemos mucho cuidado porque algo que pasa a menudo cuando se trabaja en los grupos es que hay niños que van más rápido y otros más lento. Y esos que van más lento usualmente se hacen más al lado y lo que hacen es observar a los otros. Por ello, el trabajo en grupos con roles que se van rotando es fundamental para garantizar que todos participen. El tema de registrar en el cuaderno lo que piensan, lo que observan, lo que concluyen, porque si no la cosa queda como puro activismo. Algo que es bien importante es que después de realizar toda experiencia en que normalmente los niños se involucran fuertemente, hay que abrir un momento para reflexionar sobre qué estamos aprendiendo ahí, qué hemos aprendido. Un niño que no sea capaz de identificar lo que está aprendiendo probablemente no está aprendiendo. Y eso es bien importante tenerlo allí y tenerlos involucrados y motivados. Nuevamente, cuando hablamos de aprendizaje activo, no hablamos de niños que están haciendo cosas, sino de niños que están cognitivamente involucrados. El que estén haciendo cosas puede facilitar las cosas, pero las puede dificultar si esa acción, actividad física, los distrae del componente de aprendizaje que están llevando. Aquí vamos a cerrar esta segunda parte para dar un pequeño momento a responder algunas preguntas de las que teníamos y luego vamos a pasar a la tercera parte donde nos vamos a concentrar más en el tema que tiene que ver con qué dice la investigación sobre esto. Alguien preguntaba hace un rato que cuál era la mejor metodología o método para enseñar. Esto lo vamos a abordar justamente en lo que sigue. Bueno, una de las preguntas que nos hacen es ¿desde qué año se pueden hacer pequeñas experiencias? Digamos, nosotros no los decimos experimentos, sino experiencias, porque no todas tienen carácter experimental, como de la línea de indagación en el aula. Realmente se puede desde muy temprano. Incluso en la educación inicial se pueden hacer experiencias, van a variar. Aquí tenemos un ejemplo donde están trabajando con luz y sombra, esto es con estudiantes más grandes, entonces están haciendo sombras de colores, pero con los niños se puede trabajar simplemente con sombras y pueden mirar, por ejemplo, cómo cambia el tamaño de la sombra en la medida que se acerca o se aleja de la fuente y cosas así. Entonces realmente se puede hacer desde muy temprano, lo que pasa es que va a variar un poquito. Y va a variar sobre todo el nivel de conceptualización que surge de la experiencia. Mientras un estudiante puede, de primeros años de primaria o de educación inicial, trabaja sombras y solamente llega a la conclusión de que entre más cerca la sombra es más pequeña y entre más lejos la sombra es más grande, un estudiante de secundaria puede hacer la misma experiencia, pero hacer un diagrama para ver cómo cambia la imagen y cómo la luz se mueven entre los objetos para generar la sombra más o menos grande. Entonces depende mucho del objetivo, va a cambiar un poquito el nivel de la experiencia, pero se pueden hacer. Otras de las preguntas que nos hacen tiene que ver con
los laboratorios y pues qué tan necesario es. Eso es una de las, digamos, dificultades para la enseñanza de la ciencia en Latinoamérica, porque al menos en Colombia, pero probablemente en la mayoría de países del mundo, las aulas de primaria no tienen laboratorios especializados para la ciencia. Eso, digamos que ha sido un hecho en todos los programas de indagación del mundo, pero la solución ha sido un poquito llevar el laboratorio al aula o convertir el aula en un laboratorio. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes vieron el video de los estudiantes con circuitos eléctricos que estaban trabajando, ese no es un aula especializada, es el aula de clases. La docente les pidió que usaran bata de laboratorio un poco para ponerlos en rol, pero lo que hizo ella fue llevar las baterías, los enchufes, los bombillos al aula, los llevó en estas canasticas que vieron ustedes, y convirtió su aula, que es el aula en la que ven sociales y matemáticas y religión, la convirtió por ese momento en un laboratorio. Y es lo que hacemos en la mayoría de los programas de indagación, al menos en la primaria, donde es muy difícil tener laboratorios. Es que hacemos un cambio del aula en ese momento, donde, por ejemplo, pedimos que se organicen en grupos, llevamos cosas organizadas con pequeños kits que entregamos a las mesas y cada mesa recibe entonces sus materiales, y se convierte el aula en un pequeño laboratorio por esa hora de ciencias. Acá hay una mención sobre el hecho de que normalmente en este tipo de actividades, como se vio en el video, los niños hablan bastante. Uh-huh. Es evidente que cuando uno pone a los niños a discutir, pues se habla mucho, y allí entra a jugar un aspecto que más adelante vamos a ver que es crítico, y es el de gestión de aula. Por ejemplo, los niños tienen que aprender a hablar en voz baja, porque si estamos en un salón de 40, 45 niños, que es lo que típicamente tenemos en el caso colombiano, donde se arman unos 12, 13 grupos de 4 niños cada grupo para trabajar la experiencia que se está haciendo, indudablemente cuando empiezan a hablar todos los niños al tiempo se vuelve imposible de escuchar, y eso genera un círculo vicioso que es grave, porque entre menos nos escuchamos más gritamos, y como más gritamos menos nos escuchamos. Entonces hay que enseñarle a los niños que cuando están trabajando en grupo hablan en voz muy, muy baja. Algunos docentes los llaman nivel murmullo. Realmente que aprendan ellos a autocontrolarse para poder facilitar el trabajo de todos. Y uno de los aspectos que vamos a ver más adelante es que uno de los grandes talones de Aquiles de la indagación es la gestión de aula. ¿Cómo manejo yo el aula para que sea posible, con los niños todos hablando al tiempo, poder sobrevivir a esa situación? Y eso implica generar una serie de rutinas y normas que van a facilitar esa ejecución. Vamos a pasar a la tercera parte y luego vamos a entrar en el detalle de las últimas preguntas. Acá nos vamos a concentrar en eso de la indagación, eso que llamamos enseñanza de ciencias basada en la indagación, que en español se abrevió como ECBI, enseñanza de ciencias basada en España, en indagación, y que internacionalmente se llama IPCE, por sus siglas en inglés. ¿Qué sabemos de eso y para qué funciona? Lo primero es que no es nuevo, no es algo nuevo, se menciona desde comienzos del siglo pasado. El hecho del aprendizaje experiencial se viene trabajando desde el siglo XIX de una u otra forma, aplicado a ciencias más en el siglo XX. Lo que empujó toda esta corriente de enseñanza de ciencias por indagación viene más o menos desde los años 50, donde en Estados Unidos se generó una primera serie de materiales educativos que tuvieron poco o ningún impacto. A los americanos les encanta, a los ciudadanos norteamericanos de Estados Unidos, les encanta medir las cosas, que es una buena cosa, es un buen reflejo. Los latinoamericanos nos cuesta más trabajo medir de forma consistente lo que hacemos para saber si funciona o no. Decidieron botar a la basura toda esa generación de materiales de los años 50 porque finalmente no produjeron grandes resultados en el aula. Uno de los grandes errores fue que fue material producido por científicos muy lejos de las aulas de clase y realmente era muy difícil de llevar al aula. Posteriormente, los equipos, a raíz de esa mala experiencia para la producción de todos estos materiales que les hemos mencionado y que ustedes pueden conseguir en internet, usualmente son equipos interdisciplinarios entre docentes de terreno, expertos en didáctica de la ciencia y científicos para garantizar que las cosas estén bien. Y en ese sentido son materiales que funcionan mejor.
Hacia los años 90, IAP, que es la agrupación de todas las academias de ciencia, hizo una serie de declaraciones en torno a que era importante empujar la enseñanza de las ciencias basadas en la indagación, y en la última línea viene a aparecer lo de las ciencias del aprendizaje, a la cual nos vamos a referir un poco más adelante, que es el cúmulo de investigaciones en relación con la educación que vienen de todos los campos y líneas de saber y disciplinas de saber, que tradicionalmente había estado muy en el marco de las ciencias sociales con la investigación explícita en educación y en psicología, pero lo cual se le ha unido actualmente en toda la investigación en didáctica de las disciplinas, entre ellas las ciencias. Las investigaciones en didáctica de las ciencias no se hacen en el campo de la educación, sino típicamente en las facultades de ciencia y de ingeniería. Y algo que es novedoso y que cada vez brinda mucho más herramientas, que es toda la investigación en neurocognición, que ha explotado en los últimos 20 años debido a la capacidad que tiene el ser humano actualmente de ver el funcionamiento del cerebro en tiempo real a través de instrumentos que no existían antes y que ahora nos permiten comprender mucho más cómo aprenden las personas. La indagación tiene muchas definiciones variadas y dependiendo de diferentes textos van a encontrar diferentes cosas. Entonces, por ejemplo, en el 96, ya hace varios años, la indagación científica se refería un poco a la forma en que los científicos estudian el mundo y se hablaba un poco de hacer esa transposición de lo que, la forma en que los científicos estudian el mundo en el aula. Entonces también se refiere a las actividades que hacen los estudiantes. Y donde desarrollan procesos científicos, pero sobre todo una comprensión de cómo los científicos estudian el mundo natural. Es decir, era muy relacionada con esta idea de aprender lo procedimental y un poquito lo epistemológico. Otras habilidades, hay otras definiciones más sencillas, por ejemplo, se hablaba de que se aprendía ciencia haciendo ciencia, que es un poquito limitada si tenemos en cuenta que hacer ciencia significa muchísimas cosas, pero bueno, digamos un poco esta idea de que no es simplemente aprender los conceptos o memorizar los hechos, sino involucrarse en un proceso científico y hacer pequeños proyectos de investigación en el aula. Ese también es limitado porque pues finalmente la investigación escolar es más un ejercicio didáctico que investigación real. Ya para, digamos, hace unos años, unos 10 años, se habló de enseñanza de las ciencias basada en indagación, es lo que significa esa sigla EGBI, como una forma en que los estudiantes desarrollan progresivamente ideas científicas clave, volvemos a estas grandes ideas, que poco a poco se van desarrollando, y aprenden cómo investigar y cómo construir su conocimiento y comprensión del mundo que los rodea. Eso pues digamos que habla de un proceso de adquisición de conocimiento que es finalmente la ciencia. La ciencia es una forma de adquirir conocimiento dentro de las formas en que la humanidad ha construido conocimiento. La idea es que los estudiantes puedan utilizar habilidades que emplean los científicos, como las que hemos mencionado previamente, y lo interesante de esta definición es que habla de una pedagogía basada en indagaciones. Es decir, para que eso se logre, los docentes tenemos que enseñar de alguna manera. Estas son solo algunas de las definiciones de indagación, ya les compartimos alguna bibliografía, pero en general lo que vamos a encontrar es que definirlo va a ser complejo, porque hay como dos extremos. A veces idealizan el quehacer científico, entonces dicen que indagación es el método científico, lo cual realmente es una idealización de muchas formas diferentes de hacer ciencia. Y muchas veces se sobresimplifica el quehacer pedagógico porque se asume que por poner a los niños en una situación de indagación van a aprender, pero lo cierto es que los docentes tenemos que hacer una gran cantidad de cosas para que esa investigación tenga realmente un efecto educativo y que los estudiantes aprendan. Entonces, eso ha sido una de las dificultades en los programas de indagación en los últimos 50 años, y es que las definiciones son bastante vagas o bastante generales y pues no necesariamente logran lo que se supone que lograrían porque la definición misma empieza muy, muy vaga. Justamente esta falta de definición clara de qué significa enseñar ciencias por indagación ha dificultado medir el efecto, porque cuando uno va a caracterizar lo que sucede en diferentes aulas de clase que hablan de indagación, se encuentra con cosas muy, muy diferentes de un lado a otro, lo cual hace difícil entender qué funciona y qué no funciona. Sin embargo, se han realizado un gran número de investigaciones en los últimos años. Acá colocamos 4 de ellas, que igualmente vamos a poner en las referencias para que ustedes las tengan cuando reciban la presentación, que dan cuenta de
qué funciona y qué no funciona en una pedagogía de indagación, como decía la definición de IAP, que es la organización máxima de las academias de ciencias. Cosas que se ha encontrado que es bien importante. En general, enseñar ciencias por indagación hace que a los niños les guste la ciencia. Indudablemente, aprender cosas de memoria que no tienen sentido ni significado claro para el niño, pues no es interesante para nadie. En cambio, descubrir cosas, manipular, hacer experimentos y llegar a sus propias conclusiones normalmente motiva mucho más a los estudiantes. Algo que es importante, que ha mostrado la investigación, es que ayuda a cerrar las brechas de género en actividades y en gusto por áreas científicas, permite desarrollar habilidades científicas, formular preguntas, diseñar protocolos, realizar pequeñas experiencias, realizar mediciones, realizar registros basados en observaciones, realizar representaciones gráficas de datos, sacar conclusiones basadas en evidencias, facilita la conexión con otras áreas como matemáticas y tecnología. Cuando decimos facilita, es que lo facilita, pero hay que hacerlo explícito. El docente tiene entonces que rescatar en una clase dada, bueno, como vimos en matemáticas, acá vamos a hacer una tabla que vamos a representar con un histograma. ¿Quién recuerda qué es un histograma? ¿Quién recuerda qué es un diagrama de barras? Es bien importante que eso sea explícito. El facilitar no quiere decir que se logre, simplemente que genera una oportunidad interesante. Facilita la comprensión de algunos fenómenos de la naturaleza y nuevamente quiero insistir en que ese facilita le da la oportunidad al docente de profundizar con los estudiantes en esas comprensiones. No es porque simplemente yo hago una experiencia conectando un bombillo y una pila y me prende el bombillo, el niño ha comprendido qué es la corriente eléctrica o qué es la electricidad. Ahí se necesita etapas de enseñanza explícita. ¿Qué no es indagación? Y esto es bien importante. No es aprendizaje por descubrimiento. Muchas estrategias del siglo XX se orientaban en esta dirección y se siguen promoviendo. Un poco con la idea, basta poner al estudiante en un contexto en que él va a aprender y él aprende. Ya por investigación se sabe que eso no sucede así, que al niño hay que estructurarle los aprendizajes y las actividades de enseñanza para que eso suceda, que no podemos esperar que el niño descubra. Hay cosas que hay que decirle al niño. Yo no puedo esperar que un estudiante descubra el átomo que nunca podrá observar en su vida y que la única forma como él aproxime la noción de átomo es que, por ejemplo, estudiemos la historia del descubrimiento del átomo y cuáles son los modelos del átomo, y eso es algo que hay que presentar explícitamente al estudiante, ya sea que el docente lo explique, ya sea que se le propongan lecturas interesantes sobre el tema. No es esperar que los estudiantes construyan el conocimiento. Cuando aparece el constructivismo, aparece como una teoría sobre cómo las personas construyen, y lo que decía es cada cual tiene que construir su conocimiento. Yo no le puedo transferir al estudiante conocimiento, le puedo transferir experiencias e información que le ayuden a él a construir el conocimiento, pero algo que es falso es que tengo entonces en consecuencia que esperar que el estudiante descubra y construya su conocimiento. Hay que realmente andamiar esa construcción del conocimiento. No es una metodología pasos. Cuando en los libros de ciencias aparece que el método científico son los cuatro pasos de hipótesis, planeo la investigación, la ejecuto, tomo datos y concluyo, eso casi no sucede en la vida práctica. Es una caricatura pobre de lo que sucede en las ciencias, y cuando uno explora la historia de los grandes descubrimientos científicos rápidamente se da cuenta que esa caricatura poco cuadra. No es sinónimo de lúdica, esperamos que los niños disfruten la actividad, pero es una actividad de aprendizaje que a menudo requiere esfuerzo cognitivo, y el esfuerzo cognitivo requiere un poco de resiliencia y perseverancia. No es solo habilidades de proceso, como hemos visto, necesitamos que los niños comprendan qué es la ciencia y desarrollen comprensión sobre las grandes ideas de la ciencia. Y algo que es fundamental, no es investigación científica. La investigación científica es una actividad inmensamente compleja para la cual se requiere una formación que llega hasta el doctorado. Lo que hacemos ahí son pequeñas actividades de exploración del mundo natural, haciendo algunas de las cosas que hacen los científicos, pero no podemos enmarcar eso en una investigación científica, como a menudo se enmarca en muchos contextos. Perdón. De hecho, pues como cualquier aproximación didáctica, hay que tener en cuenta los riesgos para no caer en ellos, y uno de los grandes riesgos tiene que ver con lo que los
en Estados Unidos han llamado como hands on, minds up, o como con las manos, como con las manos puestas, pero con las cabezas apagadas. Y es un poco esta idea de volver el foco solamente en la manipulación del material, entonces en armar el robot, en armar el circuito de la casita, y no tanto en la comprensión misma del fenómeno. Y ese es un riesgo que es fácil de caer porque los niños se involucran muy rápido con los aspectos de manipulación. Entonces, si uno como docente no hace la mediación para que las mentes no estén apagadas, sino que estén abiertas, no vamos a tener el éxito que queremos. Otro riesgo es que se vale, un poco vale todo, y en esta idea de no usamos el error para corregir, entonces vale todo, pero eso hace que a veces se queden ideas erróneas. Entonces un niño puede decir, yo creo que la piña flota porque es grande, pero también creo que el coco se hunde porque es pesado. Al final, los dos son grandes y pesados, pero uno tiene una conclusión y otro tiene otra conclusión. Si el docente no media, es muy fácil que simplemente los niños se vayan con las mismas ideas ingenuas que tenían antes de la experiencia, porque además cambiar nuestras ideas es muy difícil. En general, el énfasis sobre la acción hace que la comprensión conceptual a veces sea pobre, sobre todo si los docentes no intervenimos para lograr establecer una relación entre la situación específica, digamos anecdótica, de la experiencia y una gran idea o un concepto estructurante. A veces se sobreenfatiza las habilidades sociales, por ejemplo, el trabajo cooperativo o la comunicación, y los docentes terminamos evaluando solo eso y no la comprensión conceptual. Entonces, digamos que damos énfasis solamente a una de las dimensiones o de los objetivos de la enseñanza de las ciencias. Algo que pasa en Colombia con frecuencia, no sé cómo será el caso en Ecuador, es que el proyecto se vuelve tan interesante que se vuelve el objetivo y no el medio para el aprendizaje. Entonces, si estamos estudiando los suelos, porque pues esa fue una pregunta que salió, entonces todo tiene que ver con los suelos y hacemos el ejercicio del suelo y del suelo y del suelo y se nos olvida qué es lo que queremos aprender sobre, por ejemplo, las propiedades de la materia, que es la idea principal. De modo que el medio se convierte en el fin. Unas palabras ya para ir cerrando sobre este tema de indagación. Lo primero es volver a esa idea del aprendizaje por descubrimiento. Y hay bastante evidencia científica que muestra que exponer a un estudiante a un contexto que es muy lejano para él, para que él descubra cosas complicadas, no funciona. Y aquí lo resaltan al concluir de esta forma. Cuando el descubrimiento a realizar no está al alcance de los alumnos o cuando tienen que dedicarle demasiado esfuerzo cognitivo, entonces aprenden menos. Este aprendizaje inferior reside en dos fenómenos. Por un lado, los estudiantes no aprenden si no pueden encontrar la solución. Si yo los puse a explorar, por ejemplo, el efecto de la gravedad y esperaba que ellos descubrieran que la gravedad es una constante, es muy complejo que los estudiantes lleguen a ese descubrimiento si yo no los apoyo con las preguntas adecuadas. Si los dejo libres, probablemente no encuentren la solución y en consecuencia no aprendan ese hecho fundamental, y es que la gravedad tiene un término llamado G que es aproximadamente constante. Por el otro lado, no aprenden si encuentran la solución sin identificar el camino. Esto sucede en muchos proyectos a menudo. Yo pongo a los estudiantes, por ejemplo, a trabajar sobre la producción de miel con la esperanza de que con ello aprendan sobre viscosidad. Y realmente aprenden cómo recoger la miel del panal y cómo meterla en el envase, pero como no se les puso sobre la mesa en ninguna parte el tema viscosidad ni comparar con otras sustancias, pues no aprenden absolutamente nada de viscosidad. Logran el proyecto, el resultado del proyecto, pero no aprendieron lo que se estaba esperando. De la OECD en 2018 salió un estudio que es bien interesante sobre las actividades de aprendizaje por indagación basado en la prueba PISA 2015 y en los factores asociados. Allí fueron bastante críticos sobre la indagación y para muchos de los que veníamos proponiendo la indagación como estrategia de enseñanza resultó duro, como todas las cosas en las ciencias cuando se descubren evidencias que apuntan en dirección diferente. Básicamente llegó a la conclusión que los niños, al menos en América Latina, que aprendían por exposición directa del docente, aprendían más que aquellos que trabajaban exclusivamente indagación. Sin embargo, hay que leer el estudio completo para empezar a encontrar algunas claves y comprender el fenómeno. La primera es que encontraron que una combinación
entre exposición directa e indagación era la mejor que la que funcionaba mejor. Y eso sí se entiende bastante mejor, porque hay cosas que hay que explicarle al niño. Yo no puedo pretender, por ejemplo, que le dé al niño un termómetro y le ponga la actividad de, por ejemplo, con una pregunta, ¿a qué temperatura se solidifica el agua? Para poner una pregunta dada. Si nunca le he explicado cómo manejar el termómetro, difícilmente va a poder hacer eso y no va a aprender a manejar el termómetro. Tengo que explicarle y modelarle cómo manejar el termómetro. Un segundo aspecto que apareció allí, que es bien interesante, que les mencionaba antes, es que el tema de la gestión de aula era crítico. En aulas desordenadas, sin normas, sin estudiantes que conocieran cómo comportarse en esa serie de situaciones, y eso hay que enseñárselos, la situación era una catástrofe desde la perspectiva de aprendizaje. En otras palabras, la indagación iba perdiendo su efecto en la medida que iba ganando espacio una mala gestión de aula, un bajo nivel de disciplina, un bajo nivel de autocontrol de los estudiantes. Les estamos pidiendo que se formen en grupos de cuatro a trabajar con una relativa autonomía. Eso no se decreta, eso hay que enseñárselo a los estudiantes. ¿Para qué nos sirve la indagación? Nos sirve primero si hay una buena gestión de aula y un manejo de la diferenciación adecuada. Si la actividad misma es poderosa en promover esos aprendizajes, y esto es bien importante, no necesariamente porque en una actividad exista algo de aprendizaje de base, que ese aprendizaje de base se va a promover. El caso del termómetro, no porque yo le ponga a los estudiantes a tomar medidas del agua, si no saben manejar el termómetro, pues no van a desarrollar esa habilidad básica de manejo del termómetro y tampoco van a poder hacer la otra actividad. Si el medio no se convierte en un fin, si se andamian los aprendizajes, que esto es bien importante, o sea, si logramos construir un paso a paso que lleve al estudiante de lo que sabe actualmente a lo que queremos que aprenda, el término andamiaje es bonito porque es como yo le construyo al estudiante un andamio por el cual él puede trepar, no lo pongo a trepar una pared plana que no tiene ningún sitio de donde agarrarse. Si no se le pone a descubrir al estudiante lo que es muy difícil, en algunas aulas de clase esperamos que el estudiante en una pequeña actividad científica descubra lo que a la humanidad le tomó 4 o 5 siglos descubrir. Si se le dan explicaciones claras y en momentos apropiados. Nuevamente, no es pasar la clase de ciencias haciendo explicaciones, sino llegar con explicaciones de 5 o 10 minutos justo allí donde se requieren en las actividades que se están realizando. Si se modelan las actividades, le estoy enseñando al niño cómo manejar el termómetro, yo le muestro primero cómo se hace y luego le pido a todos que hagan la misma actividad. Y algo que es bien importante es si el docente tiene los conocimientos necesarios para enseñar eso que está enseñando. Si yo estoy enseñando los estados de la materia, pues tengo que conocer bastante sobre los estados de la materia para poderle plantear al estudiante preguntas que lo guíen o lo orienten en su actividad. Desde esta perspectiva caemos en esta última diapositiva. Bueno, en esta diapositiva un poco da respuesta a una de las preguntas que apareció en el chat y es ¿cuál es el mejor método o el método que funcione? Y lo cierto es que, al igual que en cualquier disciplina, la enseñanza de las ciencias pues no tiene un método único porque los contenidos de la ciencia no son únicos, los estudiantes no son únicos, entonces digamos que hay lo mejor o lo que funciona mejor es una combinación de diferentes aproximaciones que estén lo más apropiados para ese contenido y esos estudiantes. Entonces, en algunos momentos yo voy a tener indagaciones más guiadas, estructuradas, donde les doy la pregunta, donde les digo cómo tomar los datos. Luego, momentos mucho más estructurados, por ejemplo, donde casi todo el control del procedimiento lo tengo yo como docente. A veces voy a necesitar momentos más abiertos, donde los estudiantes se hacen sus propias preguntas o deciden ellos mismos qué quieren investigar. A veces voy a necesitar momentos de enseñanza explícita, un poco de exposiciones, seguramente cortas y precisas, pero voy a necesitar entregar información y no voy a esperar a que ellos la descubran cuando ha tomado tanto tiempo construirla a la humanidad. Entonces se las entrego para que puedan seguir más adelante. Puedo utilizar, por ejemplo, la historia de la ciencia para hacer un recorrido similar al que tuvieron los científicos. Entonces puedo partir de las experiencias de Mendel para poder reconstruir los patrones de la herencia, o puedo trabajar
en cómo se llegó a la estructura atómica, cómo se generaron las ideas de átomo desde los antiguos griegos hasta ahora, etc. También voy a necesitar momentos donde no hago experimentos ni investigo, sino que discuto y argumento, y es lo que en la literatura de la didáctica se habla como ciencia, tecnología y sociedad. Entonces, si por ejemplo planteamos un debate sobre la vacunación o un debate sobre los transgénicos, pues seguramente ahí no vamos a experimentar porque no tenemos un laboratorio molecular, pero vamos a hablar un poco de lo que se sabe del efecto de los transgénicos en la salud. Y ahí tendremos otro tipo de experiencias. Ustedes hablaron de clases invertidas. También hay otro tipo de aproximación desde probablemente proyectos. Entonces, no hay una enseñanza única. Ahora, la enseñanza de la indagación, que fue motivo de este webinar, es bastante generalizada y, por ejemplo, en la educación primaria, digamos que es muy versátil para diferentes contenidos, pero en la medida que vamos progresando en el currículo, seguramente tendremos que alternar con otro tipo de estrategias de enseñanza. Sí, por ejemplo, en torno a las vacunas, uno puede pensar perfectamente a nivel de secundaria, no antes, en armar un debate, donde uno nombra unos defensores de la comunidad que se opone a las vacunas y unos defensores de la comunidad científica que insiste sobre la necesidad de vacunar. Los estudiantes se preparan y hay el defensor y el acusador y luego está el jurado, la clase, y en torno a una actividad que es realmente una recreación de una discusión frente a un jurado o un juez o un grupo de personas, se presenten este tipo de debates y dilemas, y esto puede ayudar a que los estudiantes comprendan mucho del rol científico y de la importancia de la ciencia en su educación. Bueno, ya vamos a ir cerrando, son 4 pequeñas notas para llevar para la clase, luego les vamos a pedir una pequeña tarea mientras respondemos algunas de las preguntas que llegaron de último. Lo primero es que la indagación científica como propuesta de enseñanza tiene ventajas y riesgos, ya hay que complementarla. Haciendo solo indagación en el aula no se logra todos los aprendizajes, particularmente muchos aprendizajes de secundaria, como el modelo atómico y algunas otras cosas, pues por indagación no se puede llegar a ello. La indagación puede ser abierta o estructurada. Las aproximaciones abiertas solo son apropiadas en algunos contextos y momentos, no se puede abusar de ellas porque no permiten consolidar aprendizajes, pero sí permiten lanzar, por ejemplo, preguntas de exploración. Un tema crítico es que se requiere muy buena gestión de aula y sobre eso queremos insistir. Eso implica aulas con bastante disciplina, donde se siguen protocolos y normas, entre otras. Siempre que se trabaja con material concreto, existen riesgos. Los niños tienen que aprender a trabajar de forma segura con las tijeras, con un bisturí, con una lupa, con cualquier objeto. Hay que enseñarles a trabajar. Es recomendable alternar momentos de indagación con momentos de enseñanza explícita, como les habíamos mencionado. En este enlace que ven en la parte de arriba, quisiéramos que entren a responder una muy breve encuesta sobre este webinar para que nos dejen sus opiniones sobre él. Eso ayuda a mejorar y podemos conocer un poco más de quienes participaron. Quienes tengan un celular que pueda apuntar al código QR que aparece en esta parte, eso los va a llevar directamente a este mismo enlace. Entonces tienen las dos opciones, o ponen el enlace o utilizan el celular que lea el código QR para ir al enlace para que puedan respondernos las preguntas. Vamos a pasar a responder algunas preguntas de las que ustedes han hecho. Bueno, algunas de las preguntas que nos hacen tienen que ver con recursos para educación inicial. Yo les invito a que revisen tanto en la página de STEM Academia como en el portal de medios de la Fundación Siemens, porque ahí van a encontrar recursos incluso para niños pequeños. En el portal de medios pueden buscar por experimento 4 más y van a encontrar algunas experiencias que pueden hacer con niños más pequeños de preescolar, por ejemplo. Otra pregunta que nos hacen es si esto solamente aplica para educación presencial o digamos que en estos momentos de educación remota se podrían hacer procesos de indagación. La respuesta es sí, se pueden hacer en procesos remotos. Como vieron, muchas de las experiencias son con materiales muy sencillos. Quizás la de los circuitos no la vamos a hacer remota, pero por ejemplo, ver qué cosas flotan y qué cosas se hunden, sí la podemos hacer en educación a distancia o otro tipo de investigaciones, más de observación, por ejemplo, ir al patio y ver qué tipos de hojas hay, que alguien lo daba como un ejemplo, o tomar diferentes materiales y probar cosas como qué tanto se doblan, cuál es su elasticidad, su flexibilidad, su maleabilidad, etcétera. Todas esas cosas se pueden hacer a distancia. Dependerá mucho del tipo de interacción que tengan con sus estudiantes y pues
como todos los procesos de educación remota, dependen de una buena autonomía de los estudiantes, que es el gran reto, pero sí se pueden hacer. Es mucho más interesante hacerlo, digamos, de forma presencial, porque nos permite mediar más oportunamente, pero no quiere decir que sea exclusivo para el aprendizaje presencial. Si los estudiantes tienen suficiente autonomía y pueden ellos mismos, por ejemplo, hacer las pruebas seguras en casa con materiales sencillos, con cosas de la cocina que no impliquen riesgo, pueden hacer este tipo de aproximación. También nos preguntan qué tamaño de grupos es apropiado para la enseñanza, digamos, para el aprendizaje cooperativo. Sobre eso más adelante podemos darles algo de bibliografía. Depende mucho de la edad y de la capacidad de autogestión de los estudiantes, pero en general, para este tipo de tareas, los grupos están entre 3 y 5 personas. Menos de 3, pues hay menos interacción y pues, digamos, les va a tomar más trabajo. Eso funciona para tareas más pequeñas y para niños más jóvenes. Y más de 5, pues pasa lo que suele pasar en las reuniones de trabajo, si es que el sexto ya no hace mucho. Entonces, creo que es clave que mantengan más o menos entre 3 y 5 los grupos de trabajo. Y esa es una ventaja para aulas numerosas, porque muchas veces pues, es la realidad para la mayoría de aulas, sobre todo urbanas en Latinoamérica, es que las aulas son numerosas. Entonces, trabajar en equipos de 5 significa que yo tengo que seguir 10 grupos o 9 grupos en lugar de 40 estudiantes. Entonces, se puede hacer, pero claramente se debe hacer vía trabajo colaborativo. Otra pregunta que aparece con frecuencia es cómo podemos involucrar a los padres en el proceso y más en estos momentos de enseñanza remota, que es un gran reto porque finalmente el contrato didáctico no los incluía a ellos como parte tan activa de la enseñanza-aprendizaje y eso pues también les cayó de sorpresa a los padres. Digamos, más allá de la emergencia, creo que en general cuando nosotros intentamos desarrollar una nueva forma de enseñar o un proyecto o una nueva metodología, siempre debemos involucrar a los padres y la mejor forma es hacerlos vivir las experiencias. Nosotros hemos puesto a los padres a hacer experimentos con circuitos o con flota segunda y lo mismo en matemáticas vamos a ver la próxima vez que nos encontremos y siempre dicen, ay, ojalá me hubieran enseñado a mí así las ciencias o las matemáticas. Entonces eso los pone muy en contexto y los hace que se involucren más. Sin embargo, es un gran reto porque pues no ese es el rol que tradicionalmente tenían y ahora está cayendo mucho sobre ellos. También preguntan cómo se relaciona esto con las ciencias sociales o con otras áreas. Y lo cierto es que, pues, digamos, la propuesta viene muy de las ciencias naturales, por eso es una transposición del quehacer científico y no necesariamente aplica para otras áreas que no tienen esa naturaleza. Las ciencias sociales finalmente tienen algo de científico, aunque tienen sus propios métodos, son muy diferentes los métodos de las ciencias sociales a los de las ciencias naturales, pero uno podría pensar que se puede hacer algo así, es decir, usar, por ejemplo, métodos que usan los científicos sociales, como las encuestas, la etnografía, los diarios de campo, las entrevistas, y usarlos para investigar un objeto social. No es, digamos, es lo mismo porque pues no se manipula directamente, los objetos sociales no se deberían manipular, sino que tiene sus propios métodos. ¿Qué más nos dicen? Bueno, les compartimos los recursos, nos preguntan sobre todo el tema de aulas incluyentes, les compartimos en el chat, pero les recomendamos que busquen en el sitio, en el portal de medios de Siemens, hay un ejemplo de un módulo de enseñanza inclusiva, que trabaja a partir de una misma situación, en este caso es una expedición, diferentes situaciones con diferentes niveles de complejidad. Eso funciona tanto para aulas con alumnos con necesidades educativas especiales o con capacidades diferentes, tanto para aulas multigrado, que es uno de los ejemplos. Entonces, yo tengo la misma situación, que es una expedición, pero unos estudiantes van a estar resolviendo un problema, que está a su nivel, otros otro problema que está más avanzado y así. Así van a poder, digamos, todos trabajar alrededor de la misma solución, pero cada uno a su nivel. Bueno, de resto, trataremos de darle respuestas a algunas otras preguntas, pero esperamos que esto sea un buen abrebocas de lo que es indagación y que, pues, si quieren profundizar, nos escriban o revisen el sitio web, que van a encontrar más bibliografía y, sobre todo, muchos más ejemplos para poder llevar al aula. Muchísimas gracias y, pues, les deseamos una feliz tarde a todos y todas. Valiosísimo para los docentes que
según leo en los comentarios, ya pudieron acceder a las páginas web y sobre todo ir viendo los recursos que tienen a disposición. Este tema de la educación STEM se ha creado justamente con ese afán, poder difundir entre los docentes la mejor manera de llegar a sus estudiantes y poder ir implementando recursos que están ahí, y a veces es un poco difícil encontrarlos, pero gracias a ustedes y a las explicaciones que nos han dado, un aporte y una herramienta valiosa para los docentes en estos momentos. Gracias a todos los docentes que han asistido, gracias nuevamente a ustedes y esperamos poder encontrarnos nuevamente en la tercera sesión del webinar. Vamos a enviar información de fechas y estaremos atentos. Muchas gracias a todos. El gobierno de todos.